cavan, sino topos que cavan y cavan. Y ahora está, maldita rueda. ¡Ayúdenme, carajo! ¡Que la rueda se metió en la tierra! Estaba convencida que vendrían muchos más hombres. No esperaba solamente a tres. Cuéntenme sus nombres. Franco Reyes. Oscar. Juan Reyes. ¿Son hermanos? Sí, lo somos. El arquitecto me había hablado de 10 obreros o más. Cuéntenme por qué razón los contrataron solamente a ustedes. Doña Gabriela, es que... No le estoy preguntando a usted, Eva. Permita que los señores hablen. El arquitecto consideró que para una construcción tan pequeña no había necesidad de emplear a más gente. Y no por el simple hecho de ahorrarse gastos, sino por consideración con los moradores de esta casa. Es posible que nos demoremos un poco más, pero en cambio ustedes no tendrán que aguantar a un grupo de hombres yendo y viniendo por todas partes, alborotando con sus gritos, destruyendo los jardines y desordenándolo todo. Con nosotros, ustedes estarán más tranquilos, se lo aseguro, doña Gabriela de Elizondo. Sí, es posible que nos sintamos más a gusto solo con ustedes. Parecen ser gente responsable y eso es lo que necesito. Gente que sepa cumplir con su deber. De eso no le quepa la menor duda, señora. Somos personas que saben cumplir con sus obligaciones. Y a eso hemos venido a esta casa. No nos marcharemos de aquí sin antes haber realizado un trabajo perfecto. Por lo que le dijiste a esa señora, debo suponer que estás aceptando mi propuesta, Juan. Lo vamos a hacer como lo he sugerido. Yo te advertí que no te garantizaba nada. No seas cabeciduro, hombre. Esa mujer, doña Gabriela, es tal como me la imaginé. Una mujer fría y déspota, acostumbrada a hacer su voluntad, a humillar a todos los que se encuentran por debajo de ella. Solo me bastó mirarla a los ojos. Solo eso, para saber que Eva no había exagerado un ápice en todo cuanto nos contó. Debió maltratar a Livia de la peor manera. Debió hacerlo con crueldad. Bien. Entonces, ¿qué se supone que debemos hacer? Si ustedes no quieren mover un dedo, no lo hagan, porque yo me ocuparé de esta venganza. Juan, por favor, cuidado con tus impulsos. A mí no me temblará la mano para aplastarla como se merece. Podría matarla tan fríamente como ellos mataron a Livia. A Livia no la mataron físicamente. El daño fue moral. Ay, déjalo, déjalo. Déjalo que haga lo que se le dé la gana. Ya me puedo imaginar el cuadro espeluznante. Sangre por todas partes. Un hombre enloquecido entrando en una casa noble para matar a su dueña y a todo el que se le pase por delante. No quedará títere con cabeza. Y después, el escándalo, el escarnio público y la cárcel, donde nos pudriremos por el resto de nuestras vidas. Nada de esto los cubrirá a ustedes si no quieren cumplir con el juramento que le hicimos a Livia. Podemos cumplir. Y de una manera más inteligente, como ya te he dicho. Sí, no soy tan inteligente como tú, ni tan cobarde como Franco. Soy bruto, lo acepto, como también acepto las consecuencias que se desprendan de mis actos. Lo haré solo, y solo me voy a podrir en la cárcel. Sin reprocharles a ustedes que me abandonen, y hasta renieguen de mí. Porque primero está mi palabra, y solo tengo una ley, y es ojo por ojo y diente por diente. Exijo la vida de ellos por la vida de Livia. Ya estuve echando una ojeada a los trabajos y no veo que esos hombres hayan adelantado nada. No deben saber mucho de su oficio. Son los mejores. De lo contrario, el arquitecto no los hubiera encargado del trabajo, don Fernando. Llegaron hace poco. No se pueden esperar milagros.
que un apartamento no se levanta de la noche a la mañana. Es verdad, bastante ha hecho durante estos días. A Sarita y a mí nos consta que no descansan un segundo. Desde que llegan hasta que se van, trabajan pesadamente. Pero si ustedes quieren, pueden decirles que necesitan más gente. Y entonces tendríamos que soportar más ruido y más desorden. Como dijo uno de ellos. No, no. A mí no me molesta que sean solamente ellos tres. Aun cuando se demoren más tiempo. Además me resultaron muy peculiares. ¿Qué tienen de peculiar? Estaba segura de que me iba a encontrar con unos individuos enfanados y miserables. Y de pronto descubro a tres jóvenes nada desagradables que hablan y se comportan como gente decente y hasta con cierta cultura. Les va a parecer un poco tonto lo que les voy a decir, pero me resultaron muy inquietantes por esas caras tan serias y sus miradas. Nadie diría que son unos simples albañiles. ¿Cómo tienen que ser los albañiles, mamá? Burdos, mal encarados, ignorantes y groseros. No, mamá. La gente pobre también puede tener clase y puede demostrar decencia y dignidad. De toda manera, quiero hablar con el arquitecto de este asunto. Eva, ¿quiere llamarlo, por favor? Se me olvidaba decírselo a doña Gabriela, pero él tuvo que viajar. Tenía un compromiso fuera de Bogotá y va a estar ausente durante varias semanas. Bueno, si dejó el trabajo en mano de ellos, debe ser porque confía plenamente. Confiemos nosotros también y esperemos a ver los resultados. Juan, por lo que más quieras, Juan, espera. Juan. ¿Qué pasa con ustedes? ¿Quién les dio autorización para entrar de esta manera a mi casa? No, Juan. No lo hagas. Juan, piensa en lo que te dije. La vida de ustedes por la de Lidia. ¿Es el yerno de doña Gabriela? Sí. Fernando creo que se llama. Debe vivir muy bien si está casado con una de las hijas de Elizondo. ¿Con la mayor? No sé si sea la mayor. De lo que sí estoy seguro es que debe ser tan insípida como sus hermanas. No la hemos visto. Ni se querrá dejar ver. Debe tenerle fastidio a los obreros porque debe ser tan soberbia como su madre. Cuidado que ahí viene. Sigamos trabajando y hagamos como si no lo hubiéramos visto. Ustedes tres, acérquense. Quiero saber qué clase de gente está construyendo mi apartamento. No será fácil seguir viviendo sin Bernardo porque confieso que la carga de una casa y una familia son demasiado pesadas para los hombros de una mujer. Es increíble el poder que tiene la fuerza de la costumbre. Pero a pesar de todo lo extraño, y la sombra de su presencia parece cubrirlo todo. Extraño su calor en la cama, sus charlas en el comedor, su presencia en la sala, en toda la casa.
A veces siento el impulso de llamar a la oficina para preguntarle cualquier cosa. Me siento desconcertada al darme cuenta de que nadie me va a responder. Hasta en la finca me sentí mal, porque no podía apartarlo de mi cabeza. No es bueno depender tanto de un ser querido. Ya se irá acostumbrando, doña Gabriela. Usted es una mujer fuerte y consigue reponerse con facilidad de los golpes. Puede que ahora le cueste trabajo porque su muerte está muy reciente, pero el tiempo le dará resignación. Eso espero, Eva. Poder aceptar su muerte como algo natural. Como algo que tarde o temprano tenía que suceder. De eso puede estar segura. Cualquiera se resigna más con la ausencia de alguien que ha muerto que con la ausencia de aquellos que siguen vivos y no tenemos la esperanza de volver a ver. ¿Están seguros de lo que hacen? ¿Conocen bien su trabajo? De eso puede estar seguro, caballero. Somos muy profesionales en nuestro trabajo. Tienen que ser muy profesionales porque soy una persona demasiado exigente y mi apartamento tiene que quedar perfectamente construido. Porque no acepto resultados mediocres. Nosotros sabemos lo que hacemos, señor. Pueden llamarme don Fernando o señor Escandón, como prefieran. Ahora necesito ver los planos y el proyecto de construcción. ¿Necesita eso, señor Escandón? Desde luego. Necesito saber hasta el último detalle del lugar donde voy a vivir con mi esposa. No tenemos esos papeles a la mano. Hagan el favor de traerlo en la mayor brevedad posible. Porque es indispensable discutirlo con ustedes. A riesgo de fastidiarlos. Les advierto que voy a estar pendiente de todo cuanto hagan. Porque no voy a permitir que coloquen un solo ladrillo sin autorización. Yo soy la persona más interesada en este proyecto. ¿Queda entendido, señores? Nos quita la mirada de encima. Y si lo haces porque le interesamos. No es mejor lo que yo propongo, lo que Juan trata de hacer. Si conseguimos enamorar a estas señoritas, habremos conseguido una venganza perfecta. Y a lo mejor mucho más de lo que esperábamos. En cambio, si Juan mata o hiere a alguno de ellos, estaremos perdidos. Trata de idearte algo más convincente, porque Juan no te seguirá el juego. Tú sí lo seguirías. Tampoco. No estoy dispuesto a enamorar mujeres que no me interesan. Muchas veces estuviste con más feas y más viejas que las señoritas Elizondo y no te gastabas tantos escrúpulos. Porque era un tonto que se dejaba manipular por ti. Pero eso se acabó, Oscar, se acabó. Estoy asqueado de hacer todo lo que hice por tu culpa. ¿También te asquea el dinero que conseguimos? Era un trabajo fácil. Prefiero acabarme las manos con este. Jimena, ¿puedes saber qué haces ahí? Nada, nada, mamá, nada. ¿No te da vergüenza estar en paños menores observando a los obreros? ¿No te das cuenta de que ellos podrían verte? Simplemente estaba revisando que cumplieran con su deber. Nadie te ha pedido que los vigiles, ni mucho menos. Te prohíbo que andes por aquí, Jimena. Ir a tu cuarto a cambiarte. ¡Rápido, jovencita! No alcanzo a permanecer una semana fuera de esta casa cuando comienzan a desordenarse y a perder el recato que deben adoptar ante propios y extraños. No habrás mirado a sus hombres en otras ocasiones como lo hiciste ahora. De ninguna manera, mamá. Te juro que esta fue la primera vez y lo hice sin ninguna malicia. No te preocupes, mamá. No va a volver a pasar. No me gusta el vestido que llevas puesto, es demasiado llamativo. Me lo he colocado otras veces. Pero le abriste el escote. En la última revista de moda recomiendan esta clase de escotes. La moda no se hizo para todo el mundo y tú no eres una modelo, ni mucho menos. Ahora vístete decentemente porque tienes que acompañar a Sarita a la casa cural. Y el padre Epifanio puede escandalizarse con esas fachas. Sí, señora. Vístete de negro.
porque estamos de luto. Y es inmoral usar colores. Salieron casi todos, pero no logré ver a la otra hermana. Debe ser una mujer misteriosa. ¿Doña Gabriela se quedó sola? Con el padre, con don Martín. ¡Juan! Nada tienes que hacer allá. No voy a perder la oportunidad de enfrentarme a esa mujer. Quiero decirle quién soy y a qué he venido. No seas loco, Juan. No podemos cometer una imprudencia. No vamos a continuar con esta farsa. Mucho menos ahora que el yerno de esa mujer puede descubrirnos. ¿Acaso no oyeron lo que nos dijo? Antes de que se sepa toda la verdad, yo le voy a cobrar todas las cuentas a doña Gabriela de Elizondo. No. No permitiremos que cometas una salvajada. Dame paso, te vuelo los dientes. Perdonen ustedes, pero ¿podrían hacer un favor? ¿Qué necesita, Eva? Es que don Martín insiste en bajar y quiere que ustedes lo ayuden como la otra vez. Con mucho gusto. Muchas gracias. Que se diviertan en el club. Al menos Sofía lleva una vida muy entretenida. A nosotras rara vez nos llevan al club. Bueno, pero mejor vamos que el padre Epifanio nos está esperando. Ay, está muy temprano. ¿Vamos a dar una vuelta por ahí? Pero Jimena, ay, pero qué ganas de encerrarte en la casa cural con esa parranda de viejos. Aprovechemos un momento de libertad. ¿Qué se supone que están haciendo? Estamos ayudando a bajar a su señor padre. ¿Quién los autorizó para que entraran en la casa? Yo los mandé a llamar, desde luego. O es que no tengo derecho a disponer de nuestros trabajadores. Ellos están aquí para otros menesteres, no para servirte de enfermeros. ¡Miren cómo están dejando el piso con esos zapatos llenos de barro! Hubieran podido tener la precaución de limpiarse las mugrosas patas. No los regañes. Porque no son unas criaturas, ni mucho menos. ¡Papá! Aprende a respetar a la gente, por más humilde y sencilla que sea. No le hagan caso a la señora, muchachos. Yo les agradezco el favor que me están haciendo. ¡No volverá a suceder! Entonces hazlo tú si puedes, carajo. Trata de bajarme sola en esa maldita silla de ruedas. ¡No me hables de esa manera en presencia de extraños! Eso te digo yo. No me levantes la voz, porque por encima de todo soy tu padre y merezco respeto y consideración. Juan, por nuestra madre. Estamos muy contentos de que hubieran podido venir a nuestra reunión. Es un placer contar con ustedes, y en especial con usted, Sofía, que casi nunca se deja ver. Para ser sincera, no soy muy amiga de las reuniones sociales. Pero no podía faltar en esta ocasión, porque es muy importante. Mi compromiso con Pedro. Nos casaremos en 2 meses. De verdad que los felicitamos porque conformaron una pareja perfecta. Pedro, ¿me permite si me roba tu prometida por unos minutos? Ni más faltaba, bien puedan seguir. Ay, Elisa, qué fiesta tan agradable. Muy bonita su prometida. Lo es, aunque no es tan bonita como usted. Estoy seguro que seremos muy felices, como usted y Fernando parecen serlo. Perdón, ¿dije algo que la indispuso? No quisiera molestarla, Sofía. No. No se preocupe. Lo que pasa es que me siento cohibida entre tanta gente desconocida. Yo no debería estar acá. Como usted sabe, mi padre murió hace muy poco y estoy de duelo todavía. Lo sé, pero no hay que ser tan severos en la vida, Sofía. Un poco de distracción no le caerá nada mal. ¿Le apetece una copa? No, gracias. No acostumbro a beber. Entonces la invito a que paseemos por los jardines. De esa manera no se sentirá tan asfixiada por la gente. Conocí a su padre hace algún tiempo y me pareció una persona extraordinaria.
Lo era. Un ser generoso y comprensivo a quien todos extrañamos mucho. Todavía no me recupero de su muerte. Ni mi familia tampoco. Dígame una cosa, usted tiene 3 hermanas, ¿no es verdad? 2, Jimena y Sarita. Sí, 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 a ellas las conozco porque me las presentaron en una fiesta. Pero creí que existía otra hija más, la niña bonita que lo acompañaba frecuentemente. ¿A quién se refiere usted? Ah, una jovencita de unos 17 o 18 años. La vi pasear varias veces con él en el auto. Pensé que era hija de don Bernardo. Pedro, tu prometida te está necesitando. ¿Quieres ir a atenderla, por favor? Sí, claro. Me agradó mucho conversar con usted, Sofía. Espero que lo hagamos con más frecuencia. Permiso. Sigue. ¿Qué era lo que hablabas con él? De muy poco. Se limitó a comentarme algo de mi padre. No me mientas porque yo sé que no es así. Te estaba coqueteando, ¿verdad? Fernando, por favor. Y tú le respondiste. ¿Qué te crees? ¿Que estoy pintado en la pared? Responde. Te estás imaginando tonterías, Fernando. ¿Cómo puedes desconfiar de mí y de un amigo que se va a casar? Precisamente porque lo conozco y sé que no pierdo oportunidad para seducir a cuanta mujer se le acerca. Y en cuanto a ti, ¿cómo no voy a desconfiar? Si lo único que he recibido de parte tuya son rechazos. Yo no te pedí que me trajeras a esta reunión, Fernando. Y mucho menos para armarme escenas de celos injustificados. Te estás comportando ridículamente. Aunque te parezca ridículo, tú no te separas de mi lado ni hablas con nadie más de la cuenta, porque te lo prohíbo. A mi lado, Sofía. Siempre a mi lado, donde yo te vea y escuche lo que dices. Tú no eres una mujer libre, entiéndelo. Estás casada conmigo y de mi lado no te mueves si yo no lo dispongo. No me vayan a negar que estuvieron perdiendo el tiempo en la calle. No, mamá, lo que pasa es que el padre Epifanio se extendió demasiado en sus recomendaciones sobre el bazar. El padre me llamó y me dijo que habían llegado tarde a la reunión, que las detuvo si Fernando las llevó en el auto. Nos encontramos con unas amigas frente a la iglesia y nos quedamos a hablar. Las señoritas no deben conversar en la calle, les he dicho que no se vuelva a repetir. No te preocupes, mamá, no volverá a suceder. Permiso. Sigue así, hijita. Sigue regañándolas como si fueran unas mocosas. Y mañana te arrepentirás. Yo sé cómo educo a mis hijas. No lo sabes, porque no te has dado cuenta de que ya son unas viejas que no necesitan tantos melindres. Déjalas respirar porque las estás ahogando con tanta vigilancia. Al paso que van, se convertirán en unas ancianas a quienes nadie mirará ni siquiera por lástima, incluyendo a esos obreros que están trabajando en el jardín. A propósito de esos hombres. Oiga usted, haga el favor de acercarse. Tenga la amabilidad de cubrirse, señor, porque esta es una casa decente. Y hay señoritas que podrían escandalizarse con sus fachas. Yo misma estoy repugnada porque soy una dama. Y ante una dama, un hombre de su clase está obligado a guardar compostura. ¡Juan! Mamá, necesito hablar contigo. Aquí no. Vamos adentro. No, Sofía. Definitivamente no. No puedo colaborarte en lo que me estás pidiendo. ¿Por qué no, mamá? Alguna vez tienes que estar de parte mía, no siempre puedes defender a Fernando. Y a mí, que soy tu hija, no me escuches. Sofía, comprende que trato de ser imparcial para evitar injusticias. Mamá, Fernando es demasiado dominante. A veces resulta imposible poder soportar sus celos desmedidos. Nada se te quita si hablas con él y le pides que se comporte un poco más racional conmigo. ¿Cómo puedo exigirle eso? Si tú haces exactamente lo contrario, Sofía,
Tú estás faltando con tus obligaciones conyugales. Mamá, eso es algo distinto. Eso es algo... Es lo mismo, Sofía. Y de ahí se desprenden todos los males. En sus circunstancias es apenas lógico que se comporte de una forma agresiva y desconfiada. Ningún hombre aguanta lo que tú le estás haciendo a él. Si no puedes ayudarme, por lo menos recomiéndale que no gaste el dinero a manos llenas. No puedo hacer eso porque él tiene sus derechos. Es tu esposo. Eso no lo autoriza para que derroche el dinero que tú le das. Comprende, Sofía. Fernando es un hombre de clase que está acostumbrado a un nivel de vida muy exigente. Si comienzo a ponerle reparos, terminará aburriéndose. Podría separarse de ti y abandonarnos. Y necesitamos de su apoyo, porque muerto Bernardo es el único hombre de esta casa. Te olvidas del abuelo. Él también es un hombre. Mi papá es tan solo un anciano inválido que en vez de representarnos nos hace quedar mal. Sofía, ¿por qué no en vez de quejarte de tu esposo tratas de acercarte a él y comprenderlo? Si lo aceptas como es tu deber, ya verás que todo va a cambiar favorablemente. Sofía, no esperes mucho de mí porque como tú misma me lo dijiste alguna vez, no tengo derecho a intervenir más de la cuenta en la intimidad de ustedes. La solución está en tus manos. Que tengan buena noche. Estaba enloquecido por la cólera, no hay dudas. Será capaz de cometer cualquier atrocidad en el momento menos pensado. Y no vamos a poder detenerlo. ¿Te fijaste en lo que iba a hacer? Pensé que mataría a doña Gabriela. Yo también lo pensé. Me hubiera matado si no llega a tiempo la hija de esa señora. Si se frenó, fue por ella. Sofía Elizondo. Hasta que por fin pudimos conocerla. No era como la imaginábamos, ¿verdad? Es todo lo contrario. Jamás había visto una mujer tan hermosa como ella. Y creo que a Juan también le impresionó. Será simplemente un apartamento, sino algo así como una casa pequeña que guardará la debida relación con la construcción principal. Aquí puede ver el basamento, que estará hecho en piedra, igual que las escalinatas principales. Aquí tenemos el umbral cubierto por un pequeño porche. Estas son las vigas maestras y el artesonado. Quiero algo muy fino, muy especial. Quedará todo lo fino que ustedes quieran. Es cuestión de dinero. Y veo que a ustedes no les preocupan los gastos. En absoluto. Lo que más costará son los acabados. El entarimado, por ejemplo, debe ser de lo mejor. Pueden escogerlo en espinapés, en hojas quebradas o a la inglesa, como ustedes prefieran. ¿Cómo te parece todo eso? Yo no entiendo de construcciones, Fernando. Él lo está explicando y yo lo entiendo claramente. Supongo que todo quedará muy bien, puesto que ellos deben saber qué es lo que hacen. ¿Está satisfecho o desea que le siga enumerando lo demás? Le advierto que nos llevará algunas horas porque la explicación de la estructura resulta algo complicada, señor Escandón. No, no hay necesidad. Parece que todo está correcto. Pueden seguir trabajando. ¿Lo viste? El hombre es un soberano cretino. Se tragó el cuento porque presume que sabe mucho de todo y no sabe nada de nada. A cualquiera convences con tus embustes. Pero te costó mucho rayar esos papeles. Amanecí estudiando lo que tenía que decirle porque tenía que estar muy bien preparado. Pero no puedo quejarme con los resultados. ¿Es muy bonita la esposa de Fernando Escandón? Sí. No se parecen nada a las hermanas. Ese hombre tiene suerte. Mucha suerte. Thank you.
silencioso. Demasiado silencioso y no sé qué es peor. Juan me preocupa. De verdad. No expulsas de una vez todo lo que te está revolviendo el cerebro. Tu silencio no me gusta, Juan. Me aterra. Me da miedo porque nosotros debemos comunicarnos todo lo que sentimos. Y yo siento que te estás obsesionando con la idea de la venganza. Matar físicamente no será satisfactorio y nos echará a perder la vida. Si ellos ultrajaron moralmente a Livia, ¿por qué no hacer lo mismo? ¿Te imaginas la ira y el dolor de esa señora tan soberbia? Donde a una de sus hijas le llegara a suceder lo mismo que le ocurrió a nuestra hermana. Ese sí sería un verdadero desquite. De acuerdo, Oscar. No utilizaremos la violencia contra esa gente. Le haremos el mismo procedimiento canalla que Bernardo Elizondo empleó para perder a nuestra hermana. Presento mi brazo y una cadera, y un trocito de mi espalda para que viera que mis papás me hicieron. Con mucho gusto que ocultar lo más bonito no fuera justo. Con esto se demuestra mi ingenuidad de todo lo que tengo. Sofía, siempre a mi lado donde yo te vea y escuche lo que dices. Tú no eres una mujer libre, entiéndelo. Estás casada conmigo y de mi lado no te mueves si yo no lo dispongo. No me tienes la suficiente confianza para decirme la verdad. Sé que hay algo raro en la conducta de tus hermanos, pero no quieres decirme de qué se trata. De nada me valdría decírtelo. Podría aconsejarte. No es un consejo lo que necesito, porque entre dos planes debo elegir el menor, y ya elegí. Debo estar a su lado, secundando sus planes. Estás en problemas y no quieres dejarte ayudar. Me ayuda a verte. Con eso tengo suficiente. Te repito, deberías independizarte. Si es por dinero, yo podría prestarte algo. No es dinero lo que necesito de ti.
Haría todo lo que dices. Si contara con tu amor. Franco. Por ti sería capaz de lo increíble, hasta volverme contra mis propios hermanos. Yo no quiero que te vuelvas contra ellos. Y tampoco quiero que te hagas daño por mi culpa. No seas tan radical. Toma las cosas de una manera más fácil. Lo intento, pero no puedo. No me conformo con tus rechazos. Rosario, ¿qué crees que siento al saber que le estás ofreciendo tu amor a otros hombres? Que cualquiera puede tener lo que estoy deseando y no me quieres entregar. Estaría satisfecho si supieras que tú tienes de mí lo que jamás le he entregado a otros hombres. ¿De qué vale que tenga mi cuerpo por un momento? Si tú te estás ganando parte de mi alma para siempre. Como todo joven resulta superficial y eso me decepciona. Perdona que la interrumpa, pero la están esperando afuera hace rato. Voy para una fiesta privada. Te veo mañana, u otra noche. Cuídate. No me lo está pidiendo, pero quiero darle un consejo. No se haga ilusiones con Rosario, porque podría arrepentirse más tarde. ¿Sabes la hora que es? Sí. ¿Por qué no tienes un poco más de consideración contigo mismo? Necesitas descansar y dormir bien para poder cumplir con el trabajo que estamos realizando. Esa condenada cantante te está robando energías. No te preocupes. De hoy en adelante pensaré en otras personas muy distintas a ella. Si Rosario se interesa por otros hombres, ¿por qué no voy a interesarme yo por otras mujeres? Así se trata de la señorita Elizondo. Como Juan, yo también estoy de acuerdo contigo. ¿Alguien me podría facilitar una vendita? Me corté un dedo y no quiero que se me infecte. Venga conmigo. Yo le daré algo. Déjeme echarle un poco de alcohol. ¿Arde? No, nada. Tiene unas manos muy bonitas y no parecen estar acostumbradas al trabajo rudo. Quizás son mejores para acariciar. Me imagino. ¿Tiene novia? No, estoy completamente solo, igual que mis hermanos. ¿Ninguno de ustedes es casado? Ninguno. Los tres son muy guapos. Resulta extraño. Tal vez porque ninguno de los tres se ha tropezado con una mujer tan linda como usted. No se deje ver de ella porque podría enojarse. Hace rato que te estoy buscando. ¿Qué estabas haciendo ahí? Examinaba el orden de la casa porque a veces las empleadas no obedecen las instrucciones de Eva. Tenemos que salir. Vamos a hacer unas diligencias con Sarita. Sí, señor. Thank you.
Es muy bonita, pero no debemos fijarnos en ella porque ya está casada. Mejor sigue el ejemplo de Franco, que ya comenzó con una de las solteras. Jamás había tocado las manos de un hombre como se las toqué a él. Sentía que la sangre me corría rápidamente por todo el cuerpo, especialmente cuando me dijo que era bonita. ¿En serio te dijo eso, Jimena? Me aseguró que ni él ni ninguno de sus hermanos se habían comprometido porque jamás se habían tropezado con una mujer tan hermosa como yo. ¿No se estaría burlando de ti? Ay, Sarita, por favor. Son unos pobres albañiles. Las mujeres de su clase no pueden compararse con nosotras. Pues cuídate de lo que haces, porque si mamá se llega a dar cuenta de tus andanzas, es capaz de despedir a esos pobres señores y de enviarte a ti a un convento. ¿De qué tanto hablan en secreto, muchachas? ¿De novios? No, abuelo. Tú sabes muy bien que nosotros no tenemos novios. Pues avíspense, nietecitas mías. Porque si siguen tan dormidas como están, se van a despertar en el lecho de muerte dándose golpes de pecho por no haber aprovechado la juventud. No dejen para los gusanos lo que se puedan comer los humanos. ¡Que alguien me suba a mi cuarto! Está haciendo mucho frío, no quiero pescar una pulmonía. De ninguna manera le voy a dar gusto a cierta gente que solo espera el día de mi defunción. Estaba temblando cuando le toqué las manos. Y casi se desmaya cuando le lancé un cumplido estúpido. Yo no me he equivocado. Jimena es una presa fácil, al igual que su hermana Sara. Si nos lo proponemos, muy pronto caerán en la trampa. Ninguna de ellas es tan bella como su hermana. No recuerdo haber conocido antes una mujer tan hermosa como Sofía Elizondo. Sofía Elizondo no debe interesarnos porque ya está casada con ese fulano Fernando. ¿Y qué hay con eso? Ella también es hija de doña Gabriela. Y ella también humilló a nuestra hermana. No importa. Nuestra acción debe estar dirigida a cualquiera de las otras dos. Ellas son las únicas que deben interesarnos. La casada, de ninguna manera. Thank you.
Definitivamente, don Martín no cambia. No pierdo oportunidad para lanzarme indirectas y hacerme sentir mal. No le hagas caso, Fernando. Mi papá no está bien de la cabeza. Pero me fastidia. Deberías recordarle que yo merezco respeto porque estoy reemplazando a don Bernardo y prácticamente soy el jefe de esta casa. Naturalmente, después de ti, querida Gaby. ¿Y qué le pueden reprochar al abuelo? Es natural que se sienta prevenido contra ustedes después de lo que intentaron hacerle. A nadie le gusta que traten de aislarlo en un ancianato. Y si no cambia de actitud, tarde o temprano irá a parar allí. Pues yo me voy a oponer siempre. Tú siempre te opones a lo que yo digo. ¿Quieres retirarte? Tengo que hablar un asunto muy importante con tu madre. En serio, Gabriela. Tienes que tener cuidado con don Martín, porque dice cosas indebidas, especialmente a Sarita y a Jimena. Podría corromperlas con sus consejos. Lo sé. ¿Pero qué puedo hacer, Fernando? Exigirle que se miden sus palabras. Tu obligación es velar por la moral de tus hijas. Mucho más ahora que hay trabajadores en la casa. No te confíes de nadie, Gabriela. De nadie. ¿Ninguno de ustedes es casado? Ninguno. Los tres son muy guapos. Resulta extraño. Tal vez porque ninguno de los tres se ha tropezado con una mujer tan linda como usted. Ahí frente al espejo, mujer. ¿Qué es lo que tanto te miras? Nunca me había sentido hermosa. Siempre había pensado que me faltaba la gracia que a muchas otras mujeres les sobra. Pero Franco me ha hecho cambiar de opinión con sus cumplidos. Ay, no te dejes trastornar de esa manera. Él solo es un obrero. ¿Qué importa lo que sea? Es un hombre y eso es lo único que cuenta. Grites de esa manera que podrían escucharte. Mamá anda por ahí. ¿Por qué más bien no te acuestas y tratas de dormir tranquila? ¿Quiere algo más, doña Gabriela? No, Eva, le agradezco. Mejor me retiro a descansar, ya es muy tarde. Mañana terminaré de ordenar los compromisos de la semana. Son muchos y solo podré asistir a los más importantes. Uno de ellos es la bienvenida de la familia Uribe, que regresa al exterior. Perdóneme, doña Gabriela. Le preocupa mucho la familia Uribe, ¿no es verdad? Sí, claro que sí. Después de tantos años no ha podido acostumbrarse. No, usted me perdonará, doña Gabriela, pero no puedo. Tranquila, Eva. Ellos no van a venir a esta casa porque sé que no conviene que usted los vea. Yo iré a visitarlos para evitarle un conflicto emocional. Gracias, doña Gabriela. Eva, no sufra por el pasado. Me hace sufrir a mí también y de paso me hace sentir culpable. Como si lo hubiera obligado a hacer algo indebido. Recuerde siempre que lo hice por su bien y por el de ella. Eso lo comprende, ¿no es verdad? Sí, señora. Entonces no se martirice más, por favor. No padezca por un secreto que debe estar ya muy bien sepultado. Un secreto que solo conocemos las dos. No pude dormir anoche. Sentí que se revolcaba como un desesperado en la cama y lo vi levantarse varias veces. Es increíble, pero parecía más tranquilo cuando estaba dispuesto a atacar directamente a los Elizondo. Juan me preocupa de verdad. A veces no sé qué pensar de él. No creo que pueda seguir tus planes porque no está acostumbrado a conquistar a las mujeres. ¿Cómo que no?
Si yo lo he conocido, por lo menos 4 novias. Sí, 4 mujeres que lo persiguieron porque se morían por él y querían atraparlo. Pero esta vez se trata de lo contrario. Juan no está dispuesto a conquistar a una mujer que no le llama la atención porque tiene demasiados prejuicios. Tratándose de vengar la muerte de Livia, yo sé que los vencerá. Ojalá que no nos sorprenda con una barbaridad. Te encanta contrariarme, ¿no es verdad? No sé por qué lo dices. Si me levanto temprano, permaneces en la cama. Y si quiero dormir hasta tarde, te levantas. ¿Qué diablos tienes que hacer hoy para que ya te estés arreglando? Nada. Simplemente no tengo deseos de permanecer más tiempo en la cama. No pensarás obligarme a dormir y a despertar cuando tú lo deseas. Cuando estemos viviendo en nuestro apartamento, me vas a complacer en todo. Voy a acostumbrarte a seguir mi ritmo de vida hasta el punto que tus movimientos van a ser una prolongación de los míos. Materiales que se necesitan. ¿Podría llamar a su madre para que me atienda? ¿Qué hace usted aquí? No he entendido que no debe entrar a la casa sin autorización. La estaba buscando, señora. Sofía, haz el favor de retirarte. No es correcto que este señor te observe vestida como estás. No trate de agotarme la paciencia, caballero. Usted está trabajando afuera y no tiene ningún derecho a poner un pie dentro de estos límites. Vine por el dinero para la compra de los materiales. ¿Y por qué no se entiende con las empleadas? ¿O lo notifica con Eva? Ella es la encargada de tratar esos asuntos con ustedes, no nosotros. Eva, tenga la amabilidad de atender al señor, pero hágalo afuera, porque nada tiene que hacer aquí adentro. Venga conmigo, Juan. Es que no está escuchando lo que se le dice, señor. Retírese y respete esta casa, porque ese es un lugar privado, donde no debe entrar ningún obrero si no se le necesita. ¿Por qué me está mirando de esa manera? Por favor, Juan, salgamos. Juan, ¿qué pretendía hacer? ¿Qué piensa usted? De buena gana le hubiera retorcido el cuello a esa mujer. Necesito hablar con usted y con sus hermanos. Es urgente que lo haga. ¿Es en serio, muchachas? A mí me gustaría salir a dar una vuelta por los alrededores. ¿Cuánto hace que no salgo a ventilarme y a mirar otras caras que no sean las de ustedes? Ay, si no fuera por el radio y los periódicos, estaría completamente aislado del mundo. Ay, con mucho gusto te sacaríamos, abuelo, pero no sabemos si mi mamá lo permite. Ah, no, si de ella dependiera, me pudriría encerrado en las cuatro paredes de mi cuarto. Sáquenme sin decirle nada. Ay, abuelo, seguramente estás bromeando. Tú sabes que mamá nos mataría si intentáramos hacer algo así. Pero tranquilo, abuelo, no te preocupes, que nosotras vamos a convencerla para que te deje dar esa vuelta que tanto quieres dar. Ay, mamá, siquiera que llegaste. ¿Sabías que el abuelo y nosotras vamos a dar una vuelta por el barrio? ¿De qué hablan?
Bueno, que queremos dar una vueltica aunque sea hasta el parque para que el abuelo mire a otra gente y mire a los niños. Yo creo que necesita un poco de sol. Hoy no salen. Ay, pero mamá, solo sería... Hoy no saldrán. Porque las necesito para otros menesteres y bajen a desayunar. Porque las empleadas no las pueden esperar hasta el mediodía. No las obligues a hacer lo que no debí. Nunca cambiarás conmigo, ¿verdad? Cuentas las horas para verme muerto porque te estorbo y no sabes qué hacer con este viejo. No blasfemes, papá. Yo no quiero verte muerto. Pero tampoco quiero que exhibas tu invalidez. Saliendo a pasear por las calles dándole de qué hablar a los vecinos. ¿O es que acaso pretendes llamar la atención para que sientan lástima de ti? ¡Nadie tiene por qué sentir lástima de mí! Por eso mismo no debes salir. Entonces, ¿por qué carajos has pretendido sacarme muchas veces para que asista a misa? Eso es diferente. A la iglesia sí debes asistir constantemente para estar en paz con Dios y con tu espíritu. Con Dios y con mi espíritu estoy en paz desde hace mucho tiempo. Y por eso no tengo necesidad de aburrirme con los tediosos sermones del cura Epifanio, que solamente se dedica a martirizar a los feligreses hablándoles de la condenación eterna. No me vengas con pendejadas. Esa es otra cosa que quiero recomendarte, papá. Cuida ese vocabulario y esas vulgaridades, especialmente delante de Jimena y Sarita, porque no quiero que las perjudiques moralmente con esas palabras soeces, esas frases malintencionadas que sueles pronunciar tan a menudo. Si quieres desayunar, regresa a tu habitación. Le ordenaré a las empleadas que te lo lleven. ¡Ordénale que me sirva una buena porción de estricnina para que me maten de una vez! Así estarías complacida, mala hija de los demonios. Si no confiara tanto en la fidelidad de mi difunta esposa, pensaría que a esta no la engendré yo. Harán que estoy loca, que no sé lo que hago, y tendrán toda la razón para imaginar lo peor de mí. Pero con el corazón se los digo, esto no tiene sentido. De alguna manera deben detenerse. ¿Cómo viene a decirnos eso cuando usted misma fue la que nos abrió las puertas de esta casa? Sí, reconozco que obré mal, pero estaba ofuscada, terriblemente perturbada. Quería que doña Gabriela pagara todo el mal que le hizo a la hermanita de ustedes. Pero en este momento tengo miedo y estoy arrepentida. No quiero que ataquen a doña Gabriela ni a ninguno de sus familiares. ¿Y usted cree que puede manejarnos según sus estados de ánimo, Eva? Entiéndame, por favor. Por un momento perdí el control y llegué a sentir un odio infinito por doña Gabriela. Pero yo no tengo ningún derecho de propiciar una desgracia. Todos saldremos perjudicados. No solo ellos, también ustedes. Procure tranquilizarse, Eva. Tiene los nervios destrozados. No quiero que maten a doña Gabriela. Nadie va a matarla. La actitud de Juan me dice lo contrario. Yo a usted lo veo resuelto a lo peor. En un principio vinimos resueltos a lo peor, es cierto. Pero hemos cambiado de planes. ¿Piensan marcharse de la casa? De ninguna manera, Eva. No nos marcharemos de aquí porque ya es muy tarde para dar marcha atrás. Usted tampoco puede retroceder ni volverse en contra nuestra última hora. Pero es que yo no los puedo seguir ayudando. Tienen que irse. Les pagaré si quieren. Les daré todos mis ahorros. Haré cualquier cosa para enmendar el error que cometí al ir a hablar con ustedes. No es con dinero como vamos a vengar la muerte de Livia. Y mucho menos si viene de sus manos. Escúchenme, por Dios. Le digo que debe serenarse, Eva. Ninguno de nosotros utilizará procedimientos violentos. Es más, no la vamos a involucrar a usted. Si no nos quiere ayudar más, no importa. Es que no vaya a delatarnos. Tarde o temprano los descubrirán. Aunque yo no diga nada, ellos se darán cuenta que ustedes no son obreros y que no saben nada de construcción. Nosotros sabemos lo que hacemos y estamos preparados. ¿Qué piensan hacer? ¿En qué consiste el cambio de planes? Eso es asunto nuestro y usted no tiene nada que ver con eso, Eva. Limites a ignorarnos y apartarse. Como si no supieran nada de nosotros.
¡Eva! ¡Doña Gabriela la está llamando! Dígale que ya voy. Sí, señor. Comienza desde este mismo momento, Eva. Olvídese de que tiene alguna relación con nosotros. Una pregunta, Eva. ¿Por qué lo hizo? ¿Simplemente porque le simpatizó nuestra hermana y le dolió saber que se había quitado la vida? Lo hice porque Livia me recordó a un ser muy querido. A alguien a quien no veo hace muchos años. Y que a estas alturas debe parecerse mucho a Livia. Alguien a quien perdí por culpa de las presiones de doña Gabriela. En el fondo yo también quería vengarme de ella. Parece más extraña. ¿Qué se puede pensar de ella después de todo lo que nos dijo? Parece tener un secreto. Algo que la obliga a guardarle rencor a doña Gabriela. Cualquier cosa se puede esperar de esa gente. ¿Cuántas cosas no ocultarán que nosotros estamos lejos de sospechar? Hoy no vimos a las hijas. No las dejaron asomar. Y tú no puedes dejar de asistir un solo día al dichoso bar Alcalá, ¿no es cierto? Por más que lo intente, es muy difícil quitarme de la cabeza. No puedo cambiarme en paz si estás presente. ¿Qué haces? Cada día que pasa estás más linda. Y no me conformo con verte desde el escenario como todos los demás. Eres como un niño caprichoso. De nada valen las prohibiciones. Prohíbeme lo que quieras. Menos que deje de desearte, porque es imposible. ¿Rosario? Ya tienes que presentarte. No quedas tiempo aquí en el camerino. Sí, ya voy. Por favor, sal de aquí. ¿Por qué no me lo dices de una vez? ¿Ese hombre está mal? Me importa lo que sea. No me esperes esta noche, no te conviene. Mamá se encargó de mantenernos muy ocupadas. Mañana será lo mismo. Tendremos que seguir ordenando la biblioteca para ver qué libros llevamos para la parroquia. Ay, cómo me gustaría ver a Franco fuera de esta casa. ¿Imaginas en qué empleará su tiempo libre? ¿Qué estará haciendo en estos momentos? Ay, Jimena, ¿qué crees que pueda estar haciendo después de una larga jornada de trabajo? Seguramente está durmiendo a pierna suelta en su casa. El guardia de los padrones dijo que espanto que atrocidad. Cabeza de esta familia, si es uno cuánto, ¿quién lo será? Con el barbero no me casaba, el quebradero de la cabeza yo me libraba. ¿Por qué no te casas, niño? Dicen por los callejones. Yo estoy compuesta y sin novio, porque tengo mis razones.
¿Muy interesado por Rosario? Debe suponerlo. Supongo muchas cosas. Supongo, por ejemplo, que usted es un pobre muchacho que se ilusiona fácilmente y no tiene dinero suficiente con qué pagar favores. A mí no me gusta pagar por los favores de las mujeres. Entonces le sugiero alejarse de ella porque no va a obtener absolutamente nada. Eso lo veremos. Porque soy muy paciente y puedo esperar. Yo también soy muy paciente. Y no me altero. Ni pierdo la cabeza cuando se trata de defender los intereses de Rosario, que son los mismos intereses míos. Ya lo sé. Y también sé que usted es el que la administra y conmigo puede evitarse esa tarea. Su gentileza se puede sentir retribuida porque puedo ahorrarle un gran disgusto. Si usted aprecia todavía la cara de niño bonito que tiene, le sugiero alejarse de ella porque podría sufrir un accidente muy lamentable. Ya ha ocurrido con otros que intentaron lo mismo. Le aseguro que usted no es la excepción. Como el mejor. Y no solo te has ganado mi admiración, sino también mi cariño. Silvia. El cariño que siento por ti no disminuirá con mi matrimonio. Te lo juro. No puedes dejar de pensar en ella un minuto, ¿verdad? Era tan hermosa nuestra hermana. Se merecía lo mejor de este mundo. Pero siento que la descuidé, Oscar. No supe cumplir mi deber con ella. No te atormentes más, hombre. La fatalidad nos persigue, Oscar. Desde que perdimos a nuestros padres y tuvimos que abandonar nuestras tierras. Nos merecíamos una mejor suerte, es cierto. Siempre fuimos personas muy decentes porque nuestros padres siempre nos dieron todas las comodidades y una buena educación. Si bien es cierto que si nuestra casa no era tan rica como la de los Elizondo, era igual de respetable. Pero con el tiempo vamos a recuperar todo. Y con creces, Juan. Con creces. ¿De qué nos vale recuperar los bienes, Oscar? Si ya no se pueden recuperar las vidas. Acuéstate, hombre. Necesitas descansar. Con tu dichosa cantante. También te fue mal con ella hoy, ¿eh? A veces siento que la odio, Oscar. Siento que la odio de lo tanto que la quiero. ¿Que no lo quieres, dices? Y sin embargo te persigue casi todas las noches. Tú se lo permites. ¿Y por qué voy a renunciar a su amistad? ¿Solamente porque a ti no te gusta? ¿De qué amistad hablas? Ya te he visto dos veces besuqueándote con él. ¿Crees que me puedes convencer de que se trata simplemente de demostraciones de afecto? Franco es un buen hombre y no permitiré que lo amenaces. Porque eso estuviste haciendo esta noche, ¿verdad? Lo estuviste amenazando. Yo no amenazo, Rosario. Tú me conoces muy bien.
Simplemente le advertí. ¿Qué le dijiste, Armando? Le aconsejé que dejara de frecuentarte porque si no la iba a pasar muy mal. Pero eso de nada sirve si tú sigues alimentándole sus ilusiones con tus coqueteos. Necesito que la próxima vez que lo veas, lo desengañes. Necesito que le hagas saber que perteneces a otro hombre que no va a renunciar a ti por nada de este mundo, ¿me entiendes? Te quiero con ganas. Y no voy a permitir que seas de otro hombre. No lo serás. Sí, señor. Ya nos estamos resignando y todo parece marchar con la misma normalidad de siempre. No creo que pueda hacerlo, pero le prometo que voy a hacer todo lo posible por asistir. Yo le voy a dar su recado a mi mamá. Le agradezco mucho. Créame que para mí también es muy importante hablar con usted. Que tenga buen día. ¿Con quién conversabas? Con el señor Uribe. No me dio la impresión de que fuera con ese caballero. ¿No estarías conversando con otra persona y me lo estás ocultando? ¿Con quién crees que podría estar conversando? Con Pedro Duarte, por ejemplo. Ya te conocí el otro día que estuvimos en el club. Y no me extrañaría que estuviera tratando de acercarse a ti. Era con él con quien hablabas, ¿verdad? No me estoy equivocando. Te lo habría dicho. Porque yo no tengo nada que ocultarle a nadie, y mucho menos a ti. Me estoy hartando, Fernando. ¿De qué? De tu desconfianza y de tus celos. Ya ni siquiera puedo responder el teléfono porque tú enseguida te imaginas cualquier tontería. Tu tono era demasiado amable. ¿Y entonces cómo debo responderle a los amigos de esta casa? ¿Ásperamente? ¿Como si yo fuera una persona insociable que no puede demostrarle cordialidad a nadie? Me estás desesperando con tu actitud, Fernando. Sofía. No me dejas en paz ni un momento. Ni siquiera cuando duermo. Porque cuando despierto estás enfrente de mí mirándome como si estuvieras vigilando mi sueño. Pareces una sombra que está detrás de mí todo el día, que no se puede desprender de mis pasos. Esto es insoportable, Fernando. ¿Eres mi esposa? No, no soy una esposa. Soy una obsesión. Una fijación mental que te está enfermando. Buenos días. Buenos días. ¿Alguna novedad? Te acabo de llamar el señor Uribe. Quería saber cuándo podemos ir a visitarlo. Lo haremos muy pronto. Sofía, por favor, ¿quieres retirarte? Necesito hablar a solas con Fernando. Comprendo que te sientas afectado por la actitud de Sofía, pero lo que no acepto de ninguna manera es que desconfíes de ella. No es que desconfíe, Gabriela. Desconfías, Fernando, porque escuché la conversación que sostenías con ella. Y francamente me parece injusto que te atrevas a dudar de su lealtad para contigo. No estás casado con una mujer cualquiera, sino con una que lleva el apellido Elizondo. Y las Elizondo somos incapaces de alguna indignidad. Admite que te estás excediendo en tu celo. Es posible, pero no tengo la culpa. Tú conoces perfectamente mi situación. Porque la conozco es que me atrevo a aconsejarte que ese no es el camino más indicado para ganarte el amor de Sofía. A ninguna mujer le gusta que la vigilen constantemente, y eso es lo que tú estás haciendo con ella. ¿Por qué no tratas de desprenderte un poco? En otras circunstancias no me hubiera atrevido a decírtelo, Fernando, pero tú mismo te estás limitando al convertirte en su guardián. Y tú eres mucho más que eso. Eres un hombre capacitado, inteligente y respetable. Alguien que puede sobresalir en cualquier empresa si se lo propone. Ahora que eres la cabeza de esta casa, ¿por qué no intentas emplear tu tiempo en algo más provechoso que en vigilar los pasos de tu esposa? ¿Podrías administrar los negocios que dejó Bernardo? ¿Confiarías en mí, querida Gaby? Claro que sí. Confío en ti plenamente, porque sé que eres una persona apta para desempeñarte en cualquier cargo que se te ofrezca. Como quieras.
Por encima de todo, tú sabes que te respeto y que siempre atenderé tus indicaciones. Vivirás más tranquilo si ocupas tu tiempo en algo más provechoso. Mantienes tu cabeza ocupada y te alejas un poco de Sofía. Estoy segura de que con eso ganarás su respeto y el cariño que ahora te está negando y que yo sé que te mereces. De verdad, Sofía, no vayas a pensar que te estabas culpando. Yo simplemente estaba buscando algunos cosméticos. ¿Para qué? Para arreglarme, naturalmente. Tú sabes que mi mamá no me presta los de ella y a mí me da vergüenza pedirle dinero para comprarlos. Podría tacharme de vanidosa, tú sabes cómo es ella. Toma estos, si quieres. Me parece muy bien que te quieras ver bonita. Ay, ojalá pudiera verme tan linda como tú. Lo eres y mucho más. Ay, no te burles, que tú sabes que nos robaste toda la gracia a Sarita y a mí. Dios te dio toda la belleza y a nosotras no nos dejó nada. Eso suena envidia y no te queda bien. Puede que sea envidia, pero de la buena. De verdad me siento muy orgullosa de tener una hermana tan linda como tú. Me alegra que despiertas la admiración en todos los hombres que te conocen y que seas amada por un hombre como Fernando. Mi cuñado se muere por ti. Y cada día que pasa te adora más. Ay, eso se le nota por encimita. ¿Dije algo indebido? No. Solo que si alguien siente envidia, esa soy yo. Ay, Sofía. Si pudiera cambiarme por ti, me cambiaría. O por Sarita. Gustosa dejaría de ser quien soy si pudiera obtener la libertad y las ilusiones que he perdido y que ya no voy a poder recuperar. Entonces, ¿ninguno de ustedes es casado? No, señor, ninguno. Pero imagino que tendrán novias por montones. Hemos tenido de a poquitas, pero el trabajo no deja tiempo para el amor, don Martín. Cuidado con dejar pasar la juventud y los bríos, porque eso no nos dura toda la vida, muchacho. Es bueno trabajar, pero también es saludable darle gusto al cuerpo. A sus años, a mí me alcanzaba el tiempo para todo. No es por jactarme, pero llegué a tener 5 mujeres al tiempo y a toditas les cumplía como Dios mandaba. ¿Y qué? ¿Usted también opina que trabajar le quita tiempo al amor? Al amor no se le puede descuidar. Muy bien dicho. Luego usted sí tiene novia. Estoy profundamente enamorado, pero desafortunadamente no soy correspondido. ¿Y qué? ¿La fulana es bonita? Bastante. Entonces, no se deje vencer y hágale fuerza al asunto. Claro que si la muchacha se pone muy difícil, lo mejor es hacerla a un lado, porque uno no debe perder el tiempo por culpa de los remilgos femeninos. Eso sí, nunca se vaya a casar con una mujer demasiado linda, porque tendrá que rendirle culto a su belleza, aún después de que la haya perdido. Abuelito, ya te están llamando a almorzar. Será mejor que dejes trabajar en paz a estos señores. ¿Cómo así que los deje trabajar en paz? ¿Acaso los estoy estorbando? Díganme. No, no, de ninguna manera. Déjame aquí unos minutos más, Jimena. Por lo menos me entretengo con gente distinta. Debo llevarte, abuelo, porque yo también tengo mis obligaciones. Debo examinar los cuartos del corredor del primer piso. Y allí voy a estar por un buen rato. ¿Cómo se dio de la mano? Mucho mejor. Como enfermera usted es una maravilla. Y como hombre galante usted tampoco lo hace mal. No he dejado de pensar en el cumplido que me dijo la otra vez.
No fue un cumplido, fue la verdad. Sí, sería la verdad. Todas las mañanas me miro al espejo y siento que no soy tan bonita como quisiera. Posiblemente usted fue demasiado amable conmigo. ¿Por qué se menosprecia? ¿Acaso piensa que la belleza se encuentra en el exterior de una persona? ¿No? Yo pienso que la verdadera belleza está en el interior, en aquello que salta a la mirada. Usted tiene unos ojos muy lindos y brillantes. Siendo quien es, sospecho que la deben rondar varios pretendientes. ¿O me equivoco? Sí, es decir, no. Es cierto que tengo por ahí varios pretendientes. Caballeros de muy buena posición social y económica. Sí, todos son personas muy respetables, pero la verdad no estoy interesada en ninguno de ellos. Si no le interesan los de arriba, mucho menos podría interesarle un hombre como yo. Un pobre obrero sin ningún futuro, sin ninguna importancia. No me parece que sea un hombre sin importancia. Usted tiene un atractivo que no tienen los demás. ¿Qué tanto le podría atraer? Mucho. Quizás demasiado. ¡Jimena! No vas a delatarme, ¿verdad? No le contarás a mi madre lo que viste. Debería hacerlo porque es mi obligación. Ay, por favor, Sarita, yo sé que tú me comprendes. ¡No! No te comprendo, Jimena. Porque lo que antes consideré un juego totalmente inofensivo, ahora está tomando otras proporciones. Siempre te consideré una muchacha algo inofensiva, inquieta, maliciosa. Pero de las palabras a los hechos hay mucho trecho, Jimena. Y lo que acabo de presenciar hace unos segundos me ha dejado deslumbrada. ¡Nunca imaginé que tuviera semejantes proporciones! Estás hablándome como podría hacerlo mi madre. No, señora. Estoy hablando como una persona consciente que solamente quiere proteger a su hermana. ¡Tú no eres una cualquiera! Y tampoco eres una empleada ignorante que se deja seducir por el primer albañil que pasa por delante suyo. Tú eres una muchacha, hija de unos padres respetables. Eres una mujer que se ha educado en los mejores colegios y que ha recibido el mejor ejemplo de sus superiores. Ni la soledad, ni la falta de afecto, ni la ansiedad por conocer el amor de un hombre justifica que hayas descendido a niveles tan bajos. ¡Me abrumas, Jimena! ¡Sinceramente me abrumas! ¡Te lo juro! ¡Y no es justo! Si yo ahorita no te delato, tampoco estoy aplaudiendo la triste hazaña que acabas de realizar. ¡Es indigno de ti! Y por tu bien deberías reconocerlo. Sarita, nos encontró besándonos. Hasta el momento lo estabas haciendo todo muy bien, pero al paso que vas lucharás a perder todo por falta de prudencia. No creo que cuente nada. Estoy seguro que Jimena la convencerá para que guarde silencio. ¿Y si no lo hace, qué va a pasar? Ya me imagino el escándalo, Franco. Si llegan a enterarse de esto, nos echarán a patadas de esta casa. Ni lo digas, porque Juan no se dejaría y reaccionaría tan violentamente como lo iba a hacer al comienzo. De eso no te quepa la menor duda. Si nos descubren, Juan será capaz de lo peor.
La veo muy seria, señorita Sarita. ¿Le pasa algo? No, no es nada, Eva. Debería prepararse. Tengo entendido que tiene que hacer varias visitas esta noche. ¿Los obreros ya se marcharon? No, pero ya casi. Creo que se están cambiando para salir. Acérquese un momento. Franco, ¿no? Su nombre es Franco. Sí, Franco. Pues muy bien. Escúcheme muy bien lo que le voy a decir, Franco. Lo que mi hermana hizo es bastante reprobable, pero su procedimiento es aún peor. Mire, señorita. Ella es tan solo una señorita tonta que no mide las consecuencias de sus actos, pero ante todo es una mujer respetable. Yo no voy a permitir bajo ninguna circunstancia que usted trate de rebajarla. Si cree que lo puede hacer, está muy equivocado, porque aquí estoy yo para impedírselo. Se lo contará a su señora madre, supongo. No, no lo haré, porque en lo que esté al alcance de mis manos debo evitar disgustos y escándalos. No voy a exponer a mi hermana a un bochorno semejante. Y tampoco quiero perjudicarlos a ustedes, porque en medio de todo soy bastante considerada. Y presumo que ustedes necesitan el trabajo. Pero si vuelve a repetirse, no dudaré un segundo en contarlo todo. Así se abra la tierra. Ahora escúcheme usted, señorita. Yo no soy ningún inescrupuloso que quiera aprovecharse de nadie. Y si besé a su hermana fue porque me lo inspiró sinceramente y porque ella me buscó. No por ser un albañil dejo de ser un hombre decente y tampoco me enredo con la primera escoba con faldas que se atraviesa a mi paso. ¡Sarita! ¿De qué estabas hablando con ese hombre? Nada, mamá, solo estaba contestando una pregunta que me hicieron. Para eso están Eva y las demás empleadas. Te prohíbo terminantemente que te acerques a ellos. Ahora anda a arreglarte, tenemos que salir en media hora. Como siempre que vamos a alguna parte, mi mamá es la última en salir, aunque se la pasa todo el tiempo acosándonos para que estemos listas. Sí, vamos a llegar tarde. Hace por lo menos media hora que deberíamos estar en camino. El pobre Fernando es el más impaciente. ¿De verdad no eres feliz con él, Sofía? Jimena, por Dios, ¿cómo te atreves a preguntarle eso? Ay, ¿qué tiene de malo? Somos hermanas, estamos en confianza. Podemos hablar de cualquier tema, por delicado que sea. De ese mejor no hablar, Jimena. Respóndeme una sola pregunta, Sofía. Si fueras una mujer soltera y tuvieras la libertad de escoger a tu esposo, ¿serías capaz de casarte con un hombre modesto que no estuviera a la altura de tu posición social? Si pudiera amarlo sin temores, no me importaría nada. Sin pensarlo dos veces me casaría con él. ¿Aunque se tratara de un vulgar albañil? Aunque se tratara de un mendigo. Thank you.
niego que asegure que esto sería fácil. Pero hasta las misiones más simples de realizar se pueden venir abajo si no se cuenta con la debida discreción. Lo que pensamos hacer es supremamente delicado. Y por lo tanto debemos actuar con mucha inteligencia en cada paso que demos. Tú no puedes besarte con la señorita Celison de cualquier corredor de la casa como si no hubiera nadie a tu alrededor. Y no era eso lo que pretendías. Pretendemos mucho más. Y todo se irá al diablo si tú te desbocas. Ay, Sarita no dirá nada. Ella quiere evitar escándalos. No te fíes de ella. Porque si Jimena se prestó a nuestro juego, Sara será un hueso duro de roer. Es una mujer mayor que está amargada y desconfiada. Y ahora mucho más. ¿Pero tú qué dices de esto, Juan? ¿No has opinado nada? ¿Y qué quieres que opine? Fuiste tú el que cambió los planes. Y si fallan, yo sabré lo que hago. Juan es otro que no está ayudando mucho. Y ayudaría menos si presintiera tus verdaderas intenciones. ¿Qué estás tratando de decir? Te conozco. Y sé que tus planes van mucho más allá de una venganza que no nos reportará ningún beneficio. Tú buscas algo más que perjudicar a la familia Elizondo, Oscar. Tú buscas su dinero, porque el dinero es lo que más te importa. Pero no te preocupes, porque ahora nos encontramos en las mismas condiciones. A mí también me interesa tener muchísimo dinero porque lo necesito. De otra manera, no te secundaría a ciegas como lo está haciendo el ingenuo de Juan. Imagino que esta noche tampoco podré acompañarte, porque como siempre habrá un auto esperándote a la salida del bar. Emilia, por favor déjanos solos. Estaré cerca de la puerta por si algún moro se acerca. Si la llamo ya sabe de quién se trata. Franco, me estaba ilusionando mucho contigo, pensando que podría ser un buen amigo y un buen confidente. Pero tú no te conformas. No, no me conformo con ser un simple amigo porque lo que siento por ti es mucho más fuerte. Claro que si no aguantas mis insistencias, bien puedes mandarme al diablo. A lo mejor te hago caso. No quiero perderte, porque te aprecio infinitamente. He sido sincera al decirte que te quiero. ¿Me quieres? ¿Pero de qué manera? Franco, si pudieras comprenderme por tan solo una vez. Soy una mujer con demasiadas complicaciones y no quiero exponerte a ningún peligro. No le tengo miedo a tu administrador, a ese hombre que se atrevió a amenazarme para que te dejara en paz. Lo único que le temo es a tus desaires. Eso sí me hace sentir cobarde. Yo creo que lo mejor es que no vuelvas a buscarme. Quiero que no tengas problemas por culpa mía. No me lo perdonaría. No voy a renunciar a ti tan fácilmente, te lo aseguro. Si para tenerte necesito un auto y el dinero que tienen los que pueden comprarte, los conseguiré de alguna manera. Cuidado con lo que dices y mucho más con lo que haces. Un día no muy lejano te estaré esperando a la entrada del bar para que te vayas conmigo a pasar la noche. Así no me quedaré solo viendo cómo te vas con otros hombres. Por mí no vas a hacer nada indebido. Por ti soy capaz de todo. No solo tú puedes venderte, Rosario. Los hombres también podemos hacerlo. Tan aburridora. Nunca nos llevan a nada divertido. Bueno, pero por lo menos cumplimos con darle la bienvenida a los Uribe. Ese par de viejos
Cada día están más prepotentes. No hicieron más que hablar de las maravillas que vieron en Europa. Como si solamente ellos pudieran viajar. Ay, pero es que a su edad, ¿qué otra cosa pueden hacer, Jimena? ¿Sabes que a mí no me parecieron tan desagradables? La que sí me pareció poco tratable fue su hija Ruth. Es como poco sociable, muy apartada esa muchachita. Como puedes ver, no siempre la gente de alcurnia y dinero es la más agradable. Quizás por eso a mí no me importaría renunciar a mi posición social para unir mi vida a la de un hombre pobre. Dejemos ese tema a un lado, ¿sí, Jimena? Guíate por el ejemplo de nuestra hermana Sofía. Ha confesado que no es feliz con Fernando y que sería capaz de casarse con un mendigo con tal de lograr la felicidad. Mira, yo ignoro qué fue lo que motivó a Sofía para pronunciar semejantes palabras. Pero sí estoy segura porque tú quieres recordármelas. Pero es que es la de... No, Jimena. Tú lo que quieres es convencerme para que te acoliten todos tus caprichos y tus osadías. Pero pierdes tu tiempo. Porque yo no voy a permitir bajo ninguna circunstancia que te rebajes. Y así me cojas fastidio y me tildes de beata. Aquí estoy yo para hacerte comprender que debes hacer respetar tu puesto. Yo no siento que le esté faltando el respeto a nadie. ¿A quién voy a hacerle daño si fijo mis ojos en un obrero que está resultando ser una persona tan especial? Pues tú lo ves muy especial, pero no lo es, Jimena. Ay, es mucho más atractivo que cualquiera de los caballeros que he conocido. Y ante todo, es el primero que me ha dicho palabras bonitas y el primero que me ha besado. Vergüenza debería darte el solo hecho de recordarlo. Ay, en vez de vergüenza siento una emoción muy profunda. Daría lo que no tengo porque ese momento se repitiera otra vez y mil veces más. Ni una palabra más, Jimena. O te olvidas de lo que pasó y tomas la debida distancia de ese muchacho Franco, o me veré obligada a tomar represalias para obligarte a poner los pies sobre la tierra. Estás muy ansiosa y no sabes lo que haces. Te comportas como una muchachita loca que considera que lo más importante en la vida es conseguir marido. Mírame, Jimena. Mírame. ¿Tú crees que a mi edad yo no siento los mismos deseos? A mí nunca me han dicho que soy bonita ni nadie me ha besado por primera vez. Y me muero de ganas porque eso ocurra. Pero soy consciente que no puedo ser con cualquiera. Estaría faltando al respeto que le debo a mis padres y faltando al respeto que me debo a mí misma. Lo tuyo es un capricho, Jimena. Y como tal debes asumirlo. ¿Las interrumpo? No, Eva. ¿Necesitas algo? Precisamente eso venía a preguntarles, que si querían algo antes de acostarse. No, gracias, Eva. No necesitamos nada. ¿Y estuvieron de visita en casa de los Uribe? Sí, allá estuvimos. ¿Y hablaron mucho con ellos, supongo? Ellos hablaron con nosotros porque durante las 2 horas que duró la visita no nos dejaron mover la boca. Y conversaron también con la hija de ellos, con la señorita Ruth. Bueno, eso es mucho decir. Ella es bastante retraída y a duras penas contesta el saludo. ¿Y cómo estaba? ¿Se veía bonita? Debió llegar muy linda de ese viaje tan largo. Lo mismo que siempre, igual de pálida y delgada. Llegó muy bonita y muy elegante. Debe reconocerlo, Jimena. El hecho de que ella sea poco sociable no significa que no tenga ninguna cualidad. ¿Y por qué te interesas tanto por la familia Uribe, Eva? No, por nada en particular, como ellos son tan amigos de la casa. Que pasen buena noche. Thank you.
Lo siento mucho, pero no puedo acceder a sus peticiones. Por lo que más quiera, se lo suplico, doña Gabrielita. No me vaya a echar, porque yo no sé qué camino podría coger. En eso debió pensar cuando se dejó embarazar por ese hombre que ahora no quiere atender sus responsabilidades. ¿Ya habló con él? No, señora. Él se fue de Bogotá y no sé dónde buscarlo. Yo creo que él no quiere saber nada de mí. ¿Para qué se dejó engañar, Eva? ¿Usted no sabe que los hombres no se casan con las mujeres que ceden a sus instintos? Ahora afronte las consecuencias, pero no en esta casa. Nosotros la empleamos para que nos sirviera, no para servirle a usted durante su maternidad. No faltaba más. Trabajaré hasta que llegue el momento del parto, se lo juro. Yo no me voy a quedar con los brazos cruzados. Nos perjudicaría, Eva, porque el resto de las empleadas podrían seguir su mal ejemplo. Si usted me deja sin trabajo, ¿dónde me van a recibir en este estado? Usted sabe que yo no tengo familia ni cuento con ningún apoyo. No sea tan severa conmigo, doña Gabriela. Usted sabe que yo soy buena trabajadora y que lo que me pasó fue más por ignorancia que por maldad. En ese caso, ¿por qué no acepta lo que le propongo? No, doña Gabriela, yo sería incapaz de regalar a mi hijo. Es que no lo va a regalar. Lo va a dar en adopción a una pareja que sí lo necesita. En cambio, a usted le estorbaría. ¿Qué piensa hacer cuando nazca? Por estar cuidándolo no va a poder atender a sus obligaciones. Tendré tiempo para él y para el trabajo, se lo juro. No, Eva, no. Desengáñese. No podemos aceptarla con ese muchachito en esta casa. Lo mejor es que se los entregue a los esposos suyos. No, señora, yo quiero tenerlo conmigo. ¿Para qué, Eva? ¿Para que se le muera de hambre porque no va a tener con qué mantenerlo? ¿Qué pretende? ¿Pedir limosna por las calles con un niño en brazos? Eva, entrégueselo a los Uribe. Ellos son gente de mucho prestigio y tienen mucho dinero, pero no pueden tener hijos. Si usted les entrega el suyo, les hará un gran favor. Y de paso se libraría de un problema. No, señor. Eso sería un pecado que Dios no me lo perdonaría. Pecado será que lo exponga a la miseria y al abandono, porque esa criatura no tiene la culpa de venir al mundo. Si acepta, puedo enviarla a la hacienda. Allá puede dar a luz, sin que nadie se entere. Será un secreto que solo conoceremos los Uribe y nosotras. No, señor. Es que yo quiero tenerlo conmigo. En ese caso, pase por su paga. Se marcha un ritmo de esta casa. Ay, doña Gabrielita. Haré lo que usted diga. Por su bien, Eva, y por el de esa criatura. Ahora sufre, pero mañana me lo agradecerá. No se lo puedo agradecer todavía, doña Gabriela. No puedo. Eva, ¿le pasa algo? Nada, don Fernando. ¿Qué hace aquí a estas horas llorando contra esta jaula? Estaba revisando que todo estuviera en orden. Que pase muy buena noche, don Fernando. Siempre he sido una mujer justa y correcta en mis decisiones. He respetado los mandamientos por encima de mis propios intereses. Considero que han sido muy pocas las faltas que he cometido en mi vida. Pero después de lo que ocurrió con esa infeliz muchacha, no he podido tener un solo día de paz. Usted no lo hizo a conciencia. Nunca quiso lastimarla. Pero la ofendí, padre. La ofendí. Porque sentí tanta ira cuando me dijo que era la amante de mi esposo. Y era solo una muchacha. Tal vez más joven que cualquiera de mis hijas. ¿Por qué no intenta buscarla para socorrerla? Lo he hecho. La he buscado por todas partes, pero no he podido encontrarla. Tan solo sé que se llama Livia.
Ni siquiera conozco su apellido. ¿Reyes? ¿Reyes qué? Reyes Guerrero. Puede girar el cheque a nombre de Oscar Reyes Guerrero. Están gastando bastante en los materiales. Porque estamos usando los mejores para que la construcción quede sólida y muy fina. Otros obreros pueden resultarle más económicos. Pero nosotros no vamos a sacrificar la calidad del trabajo. Tenemos mucha experiencia. ¿Qué tanta experiencia pueden tener si son tan jóvenes? ¿Cuánto hace que trabajan en esto? Desde pequeños. Aprendimos con nuestro padre. Toda la familia se ha dedicado a la construcción. Ustedes no son de Bogotá, ¿verdad? ¿Hace cuánto que llegaron a la ciudad? Hace 4 años. ¿Tienen más hermanos? Sí, claro. La nuestra es una familia muy numerosa. Claro que ya todos están casados y viven en otras partes. Los únicos solteros somos nosotros. ¿Y hermanas? No, ni una sola hermana. En la familia no hubo mujeres, solo hijos varones. ¿Sabe, Oscar? Usted me agrada. Me parece que es un joven educado, de buenas costumbres y disciplinado. A diferencia de su hermano mayor, que en mi concepto es bastante rudo. ¿Y por qué no decirlo? Agresivo. Lo parece, pero no lo es. Juan es un alma de Dios, tenga la más absoluta seguridad. Doña Gabriela, don Fernando la está necesitando. Para cualquier asunto prefiero que sea usted quien hable conmigo. Su hermano Juan puede ser un alma de Dios, como usted dice, pero prefiero no tener que entenderme con él. Señorita Sara, deseo hablar con usted. No veo que podamos hablar usted y yo, Oscar. De mi hermano Franco. Él ya me contó lo ocurrido con su hermana Jimena y créame que está muy apenado. Pues no lo parecía cuando se lo reclamé. Franco no es lo que usted se imagina. Aunque le cueste creerlo, él nunca ha tenido novia y se dejó llevar por el entusiasmo que le despertó su hermana Jimena. Nosotros somos muy respetuosos. Sí. Eso se ve. Ante todo se nota que ustedes tienen clase y que son muy educados. Dígale a Franco que no se preocupe más por lo ocurrido, siempre y cuando mantenga la debida distancia de mi hermana Jimena. Admito que ella tuvo gran parte de la culpa porque ella es bastante inconsciente y se dejó deslumbrar por su hermano. Verdaderamente, los tres son muy apuestos. Le agradecemos mucho, señorita. Sobre todo por la comprensión. Comprensión que no va a encontrar en nuestra madre porque ella es muy severa. Así que tengan mucho cuidado con lo que hacen. Sofía, Fernando es un amor de hombre. Está dispuesto a ocupar el puesto de Bernardo y yo sé que lo hará muy bien, porque es un hombre bastante capacitado. Yo también lo sé, mamá. No has aprendido a conocerlo ni a apreciarlo en todo lo que vale, pero tienes un excelente esposo. Observa de esa manera. ¿Es que acaso le causo curiosidad? Yo podría hacerle la misma pregunta, señorita. Usted bien sabe que yo no soy señorita, soy señora. Así que bien puede llamarme doña Sofía o señora de Escandón. Usted puede llamarme Juan. Nada más que Juan. Entonces, Juan, cumpla con su trabajo. En lugar de perder el tiempo observándome, no me agrada.
tuve suerte de poder solucionar el problema que se presentó con Sara. Es cierto que es una mujer difícil, pero sabiéndola llevar se pone como una seda. Deberás tener mucho cuidado de ahora en adelante. Esa mujer está sobre aviso, Franco. Otra que desconfía es doña Gabriela, y no de Franco, sino de ti, Juan. ¿Te dijo algo de mí esa mujer? Considera que eres agresivo, no podrías cambiar tu comportamiento con ella. Sabiendo todo el daño que le hizo a Livia, me queda muy difícil disimular. Cuando la observo, me parece increíble que pueda estar tan tranquila sin que le remuerda la conciencia. Seguramente no sabe que nuestra hermana se mató después de haber hablado con ella. Si lo supiera, poco le importaría. Hasta se alegraría de su muerte. ¿Por qué no dejamos de amargarnos con los problemas y tratamos de distraernos esta noche? No, no. Yo no quiero ir a ningún lado. Yo invito. Porque les cuento que tengo suficiente dinero. Le estoy sacando mucha plata a doña Gabriela con la compra de los materiales. Ahora no iremos a quedar como ladrones por tu culpa. Ay, tranquilo, hombre, tranquilo. Sé muy bien alterar los recibos y nadie podría darse cuenta, porque para eso soy un mago. Anímense, que hoy es sábado y mañana no tenemos que madrugar. Sí. Podríamos ir al cine. Podríamos ir a los billares, aprovechando que estamos frente a uno de ellos. Sí, buena idea. Además necesito un baño. Se me había olvidado entregarte esto. ¿Qué es? Es para ti. Un mensaje que te envía Jimena en secreto. Me imagino que ya lo leíste. Eso no se pregunta, tú sabes que yo soy muy curioso. Pero entérate por tus propios ojos. Si le interesa que volvamos a vernos a solas, lo espero mañana en el Parque Nacional. Allí estaré sin falta a las 11. ¿Estás intranquila? ¿No puedes dormir? No tengo sueño, pero estoy tranquila. ¿Y tú? Bastante. Hoy hablé con Oscar y me pude dar cuenta que ni él ni sus hermanos son malintencionados. Son tan solo tres muchachos que luchan por ganarse la vida y que cometen errores como cualquier ser humano, pero sin ninguna culpa. Ay, Jimena, por favor, deja de buscarles problemas y abandona ese capricho que sientes por Franco. No te preocupes, Sarita. Te prometo que voy a respetar nuestra casa. Y que aquí no volveré a buscarlo. A pesar de todo, te cuento que últimamente estoy muy preocupado por ti. Andas muy silencioso y no dices lo que piensas. ¿Acaso yo pienso? Tú estás convencido que yo soy un bruto que no tiene cerebro. Quizás por eso siempre termino secundando tus ideas, aún en contra de mi voluntad. Tú siempre has sido el más inteligente de la familia. Pero no te pongas así, hombre, que aquí vinimos a distraernos, no a discutir. Atraes a las mujeres, tal vez por lo alto y lo corpulento. Apenas te ven, se les chorrean las babas. ¿Hace cuánto que no tienes novia? Estoy por pensar que te están dejando de interesar las mujeres. ¿Por qué me observa de esa manera? ¿Es que acaso le causo curiosidad? Precisamente porque me intereso realmente por ellas, es que no reparo en todas. Solamente me fijo en las que necesito y puedo tener. Ahora debes despertar el interés de la señorita Elizondo. Especialmente el interés de Sarita. Yo sé que no es una tarea fácil, pero yo te puedo indicar la manera de conquistarla. Pues te puedes ahorrar ese trabajo, porque para eso no necesito de tu inteligencia. Con un bruto como yo puede idearse la manera de acercarse a las mujeres que le interesan. Y yo encontraré esa manera. Usted bien sabe que yo no soy señorita, soy señora. Así que bien puede llamarme doña Sofía o señora de Escandón. Seré capaz de enfrentarme a la que sea para humillarla y hundirla como lo hicieron con Livia. Thank you.
turno. No, 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 no quiero jugar más, porque tú eres demasiado bueno. Que me reemplace Franco. Creo que me ha resultado otro asunto muy particular. Afortunadamente tengo más experiencia en el manejo de otros tacos. ¿Tú no te diste cuenta para dónde se fue Oscar? No. Se puso a conversar con esa mujer y desapareció de un momento a otro. ¿Y como él, tú también piensas que dejaron de interesarme las mujeres? No. Simplemente pienso que eres un hombre aplomado que no se deja llevar por arrebatos. Tenía tantas ilusiones antes de que muriera Livia. Quería casarme, tener hijos, un hogar. ¿Recuerdas a Elena, la empleada de la floristería? Sí, la recuerdo. Una mujer muy bonita. Nunca se los conté, pero tenía amores con ella. Quería proponerle el matrimonio. Pero todo se fue al infierno cuando murió Livia. Me ofusqué tanto que olvidé que Elena existía. Entonces me di cuenta de que no la amaba sinceramente. Resolví terminar con eso. Y no me arrepiento. Te entiendo. Cuando uno no está seguro de sus sentimientos, es mejor cortarlos de raíz. ¿Y a ti cómo te va con esa bailarina? Es una cantante. Bueno, lo que sea, hombre, un artista de cabaret en todo caso. ¿Sigues encaprichado con ella? No estoy encaprichado, sino sinceramente enamorado. Otro en mi lugar renunciaría a perseguirla, pero yo no. No puedo sacarla de la cabeza. Esta noche tuve que hacer un esfuerzo tremendo para no ir corriendo al bar Alcalá. Si el asunto no es fácil, será mejor que te olvides de ella, Franco. Nosotros, en nuestras circunstancias, no tenemos derecho a involucrarnos con nadie. Lo único que nos debe interesar es cumplirle el juramento que le hicimos a Livia. Juan, si Livia estuviera viva, ¿tú crees que estaría de acuerdo con lo que estamos haciendo? No, no lo estaría. Porque ella siempre fue muy buena y demasiado ingenua. Donde quiera que esté ahora, ya se habrá dado cuenta de que este mundo es una porquería. Que muchas personas merecen ser aplastadas. Especialmente aquellas que utilizan el dinero para pisotear a las personas. Como si fueran una basura. ¿Qué se le ofrece? Vine por el dinero para los materiales que se necesitan. ¿Podría llamar a su madre para que me atienda? ¿Qué piensas? No pienso en nada. Oscar ya debió haber regresado porque las luces están encendidas. Tratemos de no hacer bulla para no despertarlo. Se hizo tarde, sí, pero dimos una buena caminada. ¿Sabes que me gustó conversar contigo, Juan? Porque nos convenía. Parece que hay alguien más en la casa. Iré a averiguar. No, no. Tú te quedas acá. Juan, no pensé que fueras a demorarte tan poquito. ¿Qué te has creído, man? ¡Paparote! ¿Que puedes hacer lo que se te venga y gana en esta casa? Este no es un prostíbulo para que traigan mujeres de la calle. Juan, por favor, no te pongas así. Yo no estaba haciendo nada malo, es algo apenas natural. Así sea muy humilde, es nuestra casa. Y tú no tienes derecho a convertirla en un lupanar. Respeta las paredes de esta casa, que al menos tienen fresca la memoria de Livia. Livia está muerta. ¡Así estuviera viva! Este no es un hotel de mala muerte. En cuanto a usted, señorita, ¿qué espera para ponerse sus trapos y largarse de aquí inmediatamente?
¡Para afuera! ¡Juan! ¡Contrólate! ¡Vamos, salgamos de aquí! ¡Vamos, vamos! ¡Fuera! ¡Neurótico! Formar semejante escándalo por una tontería. Si es que parece una madre superiora. Porque me aseguró que no había problemas. Págueme rápido. Págueme ya, que ya me quiero ir de aquí. ¿Que le pague qué? Si yo soy demasiado preocupado para andar pensando en dinero. Págueme, joven. ¿Me paga o no me voy de aquí? No se vaya. Quédese y verá que mi hermano es capaz de triturarla, porque cuando está furioso no repara en nada. Si vio lo grande y lo fuerte que es. Así que se viste rápido y se larga antes de que mi hermano la bote por una de esas ventanas. Es agradable descansar tranquilamente después de cumplir con el deber de la Santa Misa. Y como siempre, el sermón del Padre Epifanio fue muy interesante. Hay que aprovechar que los obreros no están. Ya no se puede disfrutar del jardín sin pasar por la molestia de tropezarse con ellos. No sé qué tienen los domingos que son tan melancólicos. Tienen algo de vacío, de tedio. A mí no me lo parece tanto. Siempre hay algo que hacer. ¿Dónde está Jimena? Debe estar en su alcoba. Cuando llegó de la iglesia me dijo que se sentía mal. No quisiera pensar que las crisis puedan repetírsele. ¿Cuáles crisis? Que no se ha enterado todavía de las famosas crisis de mi nietecita Jimena. Está enferma de los nervios. Y eso debió heredarlo de la familia de Bernardo. Porque la mía fue siempre muy saludable. Hace mucho tiempo que no padece de nada. La última vez que se enfermó fue hace 2 años. Y desde entonces vive muy controlada con las pastillas que le recetó el médico. No tienes por qué preocuparte por ella, Fernando. Jimena goza de muy buena salud. Esos hombres trabajan muy lento. Al paso que van, tardarán varios meses en terminar nuestro apartamento. Por mí no hay ninguna prisa. Yo no me debería impacientar, porque el caso es que te tengo junto a mí todas las noches. Pero confío en que nuestra relación mejorará cuando estemos alejados de tu familia. ¿Imaginas que la cercanía con ellos me cohíbe contigo? ¿O acaso crees que estando alejados podrás obligarme a cumplir con mis deberes de esposa? Sofía, yo no te pienso obligar a nada. Solo deseo que lo que hagas conmigo lo hagas con sinceridad, porque te quiero. Si me casé contigo no fue solamente por un acuerdo con tu madre, ni para vivir de tu fortuna como el zángano que todos creen que soy. Yo me casé porque me enamoré de ti profundamente desde el primer día en que te vi. No sé qué pensaste al aceptar nuestro matrimonio. Pero si creías que todo se reducía a una farsa para cubrir las apariencias, estabas equivocada. De no haber sido otra mujer que no fueras tú, yo nunca me hubiera casado. Yo pensé que todo iba a ser más fácil, Fernando. Que solo iba a bastar con sentirme casada para comportarme como una mujer normal. Pero desgraciadamente no fue así, Fernando. Yo te juro que he tratado de reprimir mis fobias. Pero algo más fuerte que yo lo impide, Fernando. Yo no te rechazo a propósito. Me complace desesperarte. Yo lo sé. Lo sé, por eso es que soporto esta situación tan absurda. Pero me hace sufrir y me obligas a comportarme como un ser indeseable que te presiona. Sofía, deberías hacer un esfuerzo para cambiar. Dame tiempo, Fernando.
Dame tiempo. Aunque te cueste mucho, dame tiempo. Porque todavía ni yo me conozco. No se puede dudar de que Fernando y Sofía se quieren, aunque algunas personas piensen lo contrario. Las apariencias engañan. No se puede creer en todo lo que se ve. Eva, ¿quiere llamar a Jimena? No me gusta que esté encerrada en su cuarto. Si está enferma, habrá que darle alguna medicina. Llegué a temer que no hubiera recibido mi mensaje, ¿no? Que no hubiera querido cumplir la cita. ¿Podría negarme a la cita de una mujer tan encantadora como usted? Contaba los minutos con impaciencia para que llegara este momento, señorita Jimena. Llámeme Jimena. Solamente Jimena, por favor. ¿Quieres apagar ese bendito ruido? Siento que la cabeza se me explota. ¿Sigues enojado conmigo por lo de anoche? Es que no se te va a pasar la cólera. Ni me hables de eso. Estás imposible, Juan. Contigo no valen ni las explicaciones ni las disculpas porque sigues con esa cara larga. Ay, qué domingos tan hartos. Me muero del aburrimiento encerrado en estas cuatro paredes. Preferiría estar trabajando en la casa de los Elizondo. Entonces no te quedes con los brazos cruzados y colabora en algo. Porque lo que sobra en este lugar es trabajo. Ayúdame a planchar aunque sea. Deberíamos conseguir una empleada para estos menesteres. ¿Cómo hace de falta Livia? No solamente para los quehaceres domésticos. Hace falta para vivir. Si por lo menos conversaras conmigo. Lástima que no esté Franco. Claro que en estos momentos él debe estar muy ocupado. Usted es muy osada al escaparse de su casa. ¿Qué disculpa dará cuando regrese? Ay, no lo sé todavía. Ya veremos qué me invento. Pero, como dicen por ahí, después del gusto, que venga el susto. ¿De cuánto tiempo dispone? Ay, no pensemos en el tiempo. Me gustaría invitarla a un sitio muy especial. Usted dirá dónde quiere que la lleve. Está muy temprano para ir al cine, pero podríamos ir a la bolera del Tubavian, en la Avenida de Chile. Está muy de moda. Está algo retirada. Podríamos tomar algo en la bizcochería del Temel o en el Nevado. Allí podríamos conversar tranquilamente. Le voy a ser sincero. La verdad es que no cuento con el dinero suficiente para invitarla a un sitio elegante. ¿Importa eso algo, Franco? A mí lo que me interesa es estar junto a usted por un buen rato. Lléveme a donde quiera. Su compañía es más que suficiente. Eva, ¿cómo siguió Jimena? ¿Continúa indispuesta? No está en su cuarto. ¿Y dónde entonces? No sé, la he buscado por toda la casa y no está por ninguna parte. Voy a avisarle a doña Gabriela. Espere, Eva. No le diga nada, por favor. Pero si ella tiene que enterarse. No le vaya a decir nada, prométamelo. Usted sabe que si mamá se llega a enterar, sería capaz de matarla.
sí, sí, Sarita. A mí me quieren sellar la boca. Y con gusto hasta me pondrían un candado. Pero ni aún así dejaría de expresar lo que pienso, porque se me saldrían los letreros de los ojos. Sarita, insisto en que tú y tu hermana Jimena deben hacer lo imposible por pelearse un poco de libertad. Todas las jóvenes tienen derecho a echarse una canita al aire. ¿Para conseguir novios? No, no precisamente para eso. Pero sí al menos para respirar un aire menos viciado que el de esta casa. Diversiones no faltan en la ciudad. Podrían ir al Lago Gaitán, ir al cine o asistir a uno de esos espectáculos que se presentan últimamente en Bogotá. Vi anunciado a un tal Silky, que dice que va a ayunar 600 horas encerrado en una urna de cristal, acostado sobre púas y rodeado de no sé cuántas serpientes. ¡Qué horror! ¿Y eso sí será verdad? Eso es lo que dicen. La exhibición tendrá lugar en un salón de la carrera séptima con calle 11. Y cobran 50 centavos por verlo, rateros. Ay. Imagino que a las serpientes sí les van a dar de comer. Porque si las obligan a ayunar tanto, terminarán devorándose al fakir Silky. A mí no me gustaría ver eso, abuelo. Yo le tengo pavor a las serpientes. ¿Acaso olvidas que aquí estamos rodeados de dos o más? Y muy bravas, por cierto. ¿Sigues preocupada por Jimena? ¿Es de verdad que está enferma esa muchacha? Sí, un poco, abuelo, pero no es nada grave. ¿Cómo siguió Jimena? ¿Todavía está en su habitación? Sí, mamá, pero ya está mucho mejor porque yo le di una pastilla. Voy a ver cómo sigue. No, mamá, no, no es necesario. Es que está durmiendo y no sería conveniente despertarla. No importa. De todas formas voy a verla porque me parece muy extraño que se quede encerrada. Ella no se queda quieta por muy enferma que esté. Gabriela. ¿Qué pasa, Eva? Llegaron doña María Esperanza y otras amigas a hacerle visita. ¿Por qué no se anuncian antes de venir? ¿Qué costumbre tan fea la de María Esperanza? Le digo que está ocupada. No, no, iré a verla inmediatamente. Ahora soy yo el que se va a encerrar porque no me aguanto la cháchara de esas viejas sin oficio. ¿No sabe para dónde salió? No, no tengo ni idea. Pero sí presiento que el tiempo va a estar. Es el segundo beso que me da. Y el segundo que he recibido en toda mi vida. No está diciendo mentiras. Me había dicho que tenía muchos pretendientes. Han sido solo eso, pretendientes, pero con ninguno formalizado absolutamente nada. ¿No le importa despreciar a unos caballeros para irse con un hombre como yo? ¿Con un simple obrero? En usted veo mucho más que eso, porque es el hombre más atractivo que he conocido en toda mi vida. Ahora es el tercero. No los cuente, porque va a perder la cuenta. No, no me bese así, Franco, no de esa manera. Venga conmigo. Vámonos adentro del parque. No, no vamos a alejarnos más, ya estamos muy retirados. Que venga conmigo, le digo. ¿Por qué me está mirando de esa manera? ¿Qué está pensando hacer conmigo? Comienzo a asustarme, Franco. ¿No quería que estuviéramos a solas? Perdamos el tiempo, Jimena. Ay, no, no, ahora no lo deseo. No quiero irme tan lejos. Lo único que deseo es volver a mi casa. ¡Jimena!
pasó nada? ¿Cómo vienes a decirnos que no pasó nada? ¿Cómo fuiste a dejar pasar semejante oportunidad? Porque si ella se escapó de la casa, era porque estaba resuelta a llegar a los últimos extremos contigo. Pues ya lo ves. ¿No fue así? Fijaste comportarte muy tímidamente o no supiste manejarla como debías. Parece que no tuvieras experiencia con las mujeres. Déjalo en paz, Oscar. Él no es un violador ni un degenerado. Y esa muchacha, por muy tonta que sea, no es una cualquiera que se entregue al primero que se lo proponga. Pues nuestra hermana tampoco era una cualquiera y sin embargo se dejó seducir por Bernardo Elizondo. Porque el viejo sí supo cómo envolverla hasta perjudicarla. Y nosotros estamos en la obligación de proceder con la misma astucia sin reparar en prejuicios ni escrúpulos. ¿Y por qué no lo haces tú? ¿Qué tanto presumes en conocer a las mujeres? Si tengo que hacerlo, haré con todas las de la ley, no te quepa la menor duda. Porque yo sí tengo mis mañas. Las tendrás con las mujerzuelas. Como las que trajiste a la casa. De señoritas como las Elizondo, no sabes nada. No es tan fácil como él piensa. No será fácil engañarla. ¿Crees que puedes engañar a la gente, Jimena? ¿Lo crees? Si mamá no se dio cuenta de tu escapada fue porque Eva y yo estuvimos encubriéndote todo el tiempo. Pero esto no se va a quedar así. Usted me perdonará, señorita Jimena, pero desaparecer de la casa sin contarle a nadie, de verdad que es reprochable. Tú también vas a reprenderme, Eva. ¿A cuántas personas tengo que darles cuenta de mis actos? Déjanos solas, Eva. ¿Estuviste con él, cierto? ¿Con ese trabajador, con Franco? Estuve con nadie. Simplemente sentí la necesidad de dar una vuelta sin nadie que me molestara. No lo niegues, Jimena. No me niegues la verdad. Yo no soy una muchachita a la que puedes convencer con esa clase de explicaciones. No llego a enterar que te entrevistaste con ese muchacho fuera de esta casa. No voy a dudar un minuto en contárselo a mamá. No pienso responsabilizarme por ti ni servirte la alcahueta. No es cierto que seas una buena hermana. No eres más que un fiel retrato de nuestra madre. Alguien que quiere someterme como si fuera una monja de clausura. Y yo quiero mi libertad. ¡Quiero mi libertad! ¿Qué significa el maldito? ¿De qué está ocurriendo? No, mamá. No es nada. Es que me está un poco alterada por el malestar, pero ya se le pasará. Yo me encargaré de ella. Dejémosla solo un momento, mamá. ¿Crees que se le repite la crisis que tuvo hace 2 años? No, mamá, no te preocupes. De todas maneras, voy a llamar al médico. No, no es necesario. Lo que Jimena tiene es un simple malestar. Lo que necesita es descansar. ¿Van a salir hoy? Invité a Sofía a un buen restaurante. Y si quieres hacerlo, puedes acompañarnos, querida Gaby. No. No estaría bien que estorbara una pareja de casados. Mejor disfruten solos. Procuren divertirse, lo necesitan. Siempre había considerado que Jimena era una mujer saludable. ¿En qué consiste su crisis? Es algo muy extraño. Comienza con un estado de euforia, seguida de una inquietud que no la deja en paz a ninguna hora. No duerme, habla mucho y luego se siente una terrible depresión. Debe tratarse de algo mental. También puede ser algo físico. En todo caso, el médico ha logrado controlarlo y se ha mantenido bien durante un largo tiempo. Confío que todo vuelva a repetir. Quizás es una histeria provocada por el encierro. Hay que reconocer que tiene una salita. Sale muy poco de la casa. Por eso me hubiera gustado que nos acompañaran esta noche, Fernando. Mi madre es muy severa y las tiene muy reprimidas. Aprecio mucho a mis cuñadas, pero en lo posible prefiero estar a solas contigo. Y perdóname si el amor que siento por ti me hace egoísta. Vamos a brindar. Ay, no quiero beber. Tú muy bien sabes que no acostumbro a hacer. ¿Hazlo esta noche? Quiero que estés animada y que te sientas bien conmigo. ¿Cómo debe sentirse toda mujer con el hombre que eligió como esposo? Mi madre fue la que eligió por mí. Ella eligió por ti. Pero si me hubieras querido, no te hubieras casado conmigo.
fin, olvidémonos de las circunstancias que nos unieron y pensemos que somos una pareja normal, como cualquier otra. Me encanta que me envidie, porque de todas las mujeres que hay aquí, tú eres la más linda. Bienvenido. Una linda mujer. Una artista que sin duda es de las mejores y se ha destacado durante varios años, arrancando aplausos en todos los escenarios donde se presenta. Nos visita esta noche. Está aquí con nosotros. Damas y caballeros, tengo el gusto de anunciarles la actuación de alguien que sin duda nos hará muy grata esta velada. Aquí está con ustedes la bellísima Rosario Montes. Quizás no supe hacerlo bien y me comporté muy bruscamente con Jimena. Si fuera tan linda y me interesara tanto como me interesa Rosario Montes, no tendría ningún esfuerzo en conquistarla. Me gustaría encontrar a otra mujer que me arrancara de la cabeza la imagen de Rosario. Con un hombre, ay, no sé qué haría. Tal vez es una mujer muy interesante. Muy linda y talento. ¿Quieres que te sirva una copa más? No. No, gracias, Fernando. Con una copa. Como esos que prodiga la cruz a cargo. Haría esta pierna también formada. Y la otra. Muy buenas noches, don Fernando Escandón. Qué alegría, hombre. Hace mucho tiempo no nos veíamos. Claro, como tú cuando te casaste desapareciste del mapa. Te presento a mi señora esposa. Mucho gusto, señora. Es un placer y un honor conocerlas. Mucho gusto. Ahora comprendo porque aquí mi amigo se había ausentado de un momento a otro. Con una montaña. Podría olvidarse de mí. Permiso. Voy a tocar. Siéntate. Yo no lo sé. ¿Para cantarte? Me papile. Tú que tienes buen gusto para la mujer, le puedes decir si es hermosa o no. Desde luego que lo hizo. ¿La conoces? Claro. Yo soy su representante aquí. ¿Desde cuándo te dedicaste a esos menesteres? Bueno, tuve que buscar mi oficio después de tantas cosas. No podíamos ir negando. Además, no tuve la suerte que tú tuviste de acabar a una mujer tan bella y tan admirada. Sinceramente, yo te envidio. No te preocupes. En cuestión de mujeres, uno no te quedas atrás. Esa es preciosa. ¿No? Cuando quieras te lo presento, celoso. Además, ella es muy complaciente. Los caballeros son importantes como tú. ¿Qué me estás proponiendo? Tú estás en la posición adecuada como para ser muy generoso con ella. Y yo me encargaría de conocerla a ella, de que sea muy complaciente. Definitivamente sigue siendo una porquería, Armando. Una porquería que gusta vivir bien. ¿Qué me dices? ¿Quieres conocer a Rosario? Ya sé, pero no te vas a hacer. ¿Crees que teniendo la mujer que tengo podría mirar a otra que no fuera ella? No, perdona, Fernando, era simplemente una insinuación. Tú puedes olvidar, si quieres, yo jamás sería incapaz de molestar a un amigo mío. Sin embargo, es una mujer muy tentadora. Y si algún día llego a necesitarla, te aseguro que no dudaré en buscarte para que me busques. No pareces contenta.
¿Te aburrió la salida? No. Simplemente estoy cansada. ¿Quién es el hombre con el que hablaste? Armando Navarro. Un viejo amigo del colegio. Éramos inseparables. Pero él se dedicó a los viajes y a los negocios. Porque es bastante inquieto e inestable. ¿No fuiste muy amable con él? Perdóname. Pero había algo en su mirada que no me agradó. Llegué a sentirme molesta. ¿También estás molesta conmigo? No, no lo estoy. Solo quiero recostarme. Relájate, Sofía. Espero que esta noche sí te comportes amorosamente conmigo. No lo hagas, Fernando. ¡No lo hagas! Tranquila. Tranquila, Sofía. Seguiré esperando. Pero hasta que la paciencia se me agote. ¿Dices que se niega a salir? Sí, mamá, pero no es porque esté indispuesta, sino porque está un poco cansada. ¿Cansada de qué? Yo insisto en que esa niña debe estar enferma. Voy a llamar al médico para que la examine. No, mamá, por favor. Tú sabes que Jimena le tiene pavor a los médicos. Déjala como está, lo de ella es un simple capricho. Pero así le comienzan las crisis. Mamá, si quieres yo me quedo todo el tiempo para cuidarla y si noto algo raro te lo comunico. De ninguna manera. A ese compromiso tenemos que asistir todos. Se trata de la familia Argüelles. Son gente muy importante. Doña Gabriela, don Fernando y la señora Sofía los están esperando. Dicen que se les va a hacer tarde. Jimena permanecerá en la casa porque se encuentra indispuesta. No la deje sola, por favor. Vamos, Sarita. Vigílala constantemente. Y no le permitas que salga de la casa, ni mucho menos que se vea con los obreros. Como siempre, la distinguida familia vive de compromiso en compromiso. Todos salieron menos Jimena. Ella se quedó sola en la casa. A Jimena, ¿verdad? Anoche lo reprendías por su imprudencia y hoy le estás auspiciando una nueva estupidez. Porque no hay peligro. Todos los demás salieron y seguramente se demorarán. No todos salieron. ¿Acaso te olvidas del viejo, de don Martín? Él podría descubrirlo. Entiéndame, Franco. Yo podré parecer muy atrevida, pero no voy sino hasta cierto límite porque no soy una mujer cualquiera y estoy buscando una aventura vulgar.
¿Qué está esperando de mí? Busco lo que quisiera encontrar en un caballero. Porque aún tratándose de un hombre de su clase, espero lo mejor. Yo sueño, Franco. Yo sueño. ¿Qué sueño? Que sea gentil conmigo. Que me halague con palabras bonitas como las que me dijo al comienzo. Que me dedique un poema. O me regale una flor. Que me quiera de verdad. De mí no puede esperar tantas delicadezas. Si realmente le intereso, podría ser un esfuerzo. ¡No quiero salir ahora! ¡A mí no me vengas con esas bobadas! ¡Porque de aquí no me muevo! ¿Con quién estás hablando? ¡Abre, Jimena! ¡Quiero entrar! No me dirán qué es lo que se proponen al quedarse trabajando en esta casa. No habíamos llegado a un arreglo, Eva. No habíamos quedado en que se mantendría al margen de nuestras actividades. Pero es que yo no puedo estar tranquila, ignorando cuáles son sus intenciones. Se me rompe la cabeza imaginándome lo peor. Pues no se imagine nada. Ya le dijimos que no debería preocuparse por nosotros. Si algún imprevisto llega a suceder, simplemente no la mencionaremos. Pero es que ese imprevisto puede suceder de un momento a otro. Si doña Gabriela se llega a comunicar con el arquitecto, lo descubrirá todo. Y sabrá que ustedes no son más que unos impostores. ¿Qué posibilidades hay de que eso ocurra? Muchas. Porque si ella sospecha que ustedes no están haciendo bien su trabajo, no vacilarán llamarlo para quejarse. ¿Qué apartamento van a construir ustedes si ustedes no saben nada de este oficio? Disimule sus nervios, Eva, o las empleadas serán las que sospechen al verla conversando tanto con nosotros. Pasen a almorzar, por favor. ¿Y dónde está su hermano Franco? Debe andar en el baño, no tardará en volver. ¿Qué pasa contigo, Jimena? ¿Por qué no querías abrir esa bendita puerta? Ya te lo dije, abuelo. Quiero estar sola. ¿Sola para qué? ¿Qué estás haciendo encerrada? ¿Qué voy a estar haciendo? Nada. Escuché claramente que conversabas con alguien y yo tengo muy buen oído. ¿Con quién? Con nadie, abuelo. Simplemente hablaba sola. ¿Sola? Mal síntoma. Porque eso es cosa de locos. Estaba leyendo poesía en voz alta, eso es todo. Si tanto te incomoda verme encerrada, con mucho gusto te voy a llevar a dar un paseo. Vamos al jardín. ¿Qué hace usted aquí? No tiene importancia, Eva. Ustedes tienen prohibida la entrada a esta casa. ¿Qué buscaba Franco? Nada que le interese. Muy pocas veces las dejan salir o las sacan de esta casa. Entonces, ¿por qué en vez de aprovechar te quedas encerrada como una ostra? No quería asistir a ese almuerzo. La familia Argüelles me resulta muy aburridora, abuelo. Eso también es cierto. Gabriela no las lleva a visitar, sino a gente fastidiosa. De pronto, resulta más interesante quedarte aquí observando el trabajo de esos humildes obreros. ¿O no? Nena. Ni en Sarita ni en Jimena. En ninguna de las dos se puede confiar porque no son las mujeres que imaginábamos. ¿Quieres darnos a entender que el asunto sigue marchando mal con Jimena?
Si quieres algún resultado, será a largo plazo. Porque la niña me resultó una romántica empedernida. Ahora exige que me comporte como un novio formal. No podrás disimular demasiado tiempo con ellas. Y así pudieras. Al final no obtendrías nada. Algo se logrará. Porque si Bernardo Elizondo pudo enamorar a nuestra hermana, ¿por qué nosotros, que somos jóvenes, no vamos a poder enamorar a sus hijas? Quizás por la sencilla razón de que nosotros no nos parecemos al viejo miserable ese. Y esa señorita no se comparan con Livia. Juan terminará por impacientarse. Eso es lo que más me temo. Es que por culpa de su carácter todo se nos vaya al diablo. ¿Te pones corbata? Ya lo estás viendo. No será para regresar a la casa. ¿Por qué no dejas de asistir a ese condenado bar? No puedo dejar de ver a Rosario. Lo siento. Usted. Lo que ha escuchado, señor, no puede entrar al bar. ¿Y por qué no puedo entrar si yo vengo constantemente? Además, este es un sitio público. Es un sitio público, pero tenemos reservado el derecho de admisión. Es estúpido que me prohíba la entrada, usted me conoce muy bien. Haga el favor de llamar al administrador. Mire, no pierda el tiempo. Él le dirá lo mismo que yo le estoy diciendo. Si no me deja entrar por las buenas, soy capaz de entrar a la fuerza. Mire, amigo, el problema no es nuestro, ni nada tenemos en contra suya. Son órdenes de la señorita Rosario Montes. ¿Órdenes de Rosario? Sí, señor. Ella es la que no quiere que usted regrese por aquí. No estuve un segundo en paz imaginando que podías encontrarte mal. De verdad, ¿no te sientes enferma, Jimena? Puedes estar completamente segura, mamá. Es verdad que esta mañana tuve dolor de cabeza, pero ya me siento perfectamente. ¿Estuviste todo el día encerrada en este cuarto? No todo el día. Pero cuando salí lo hice con el abuelo, él puede decírtelo. Espero que sigas bien. Me dan muchos nervios que puedas tener una recaída. Si mamá estuvo preocupada por ti, yo estuve todo el día con el credo en la boca, imaginando que intentaste quedarte aquí para volverte a ver con ese muchacho. No me he visto con él. Mientes, Jimena. Yo sé que me mientes. Y eso es lo que más me mortifica. ¿Por qué no dices de una vez por todas que ayer te escapaste para entrevistarte con él y que hoy seguramente te quedaste para hacer lo mismo? Desconfías demasiado de mí. Claro, te conozco muy bien. Te conozco como la palma de mi mano y sé muy bien cuando me estás ocultando algo. ¿Está bien? Si no quieres hablar, no lo hagas. Yo me encargaré de averiguarlo todo. Mañana hablaré con Franco. Hablaré con él. Como ordenaste que me negara la entrada al bar, aquí te estoy esperando para que me lo digas personalmente. Pues que también me mandarás a echar de este edificio. Bien. Puedes pasar. Si ya estás cansada de que te fastidie, ¿por qué no me lo dices de frente? ¿Por qué tiene que ser un portero quien me lo diga? Franco, jamás te diría que me fastidias, porque te aprecio con toda mi alma. Y ya estoy cansada de repetírtelo. ¿Cómo hacerte entender que quiero evitarte problemas? ¿Por qué no quieres volver a verme? ¿Por qué? Por tu bien, por el mío. Porque eso no puede ser por muchas cosas, maldita sea.
No me gustó para nada lo que me dijiste la última vez que nos vimos. Franco, yo no quiero que hagas sabrá Dios qué cosas por tu afán de conseguir el dinero para comprarme. No quiero que te arruines por mi culpa. Si ya estás acostumbrada a arruinar a cualquier hombre que se te acerque, ¿qué importa uno más? Al fin de cuentas, no tengo mucho que perder. ¿No tienes mucho que perder? ¿Por qué no te miras en el espejo? Eres joven, apuesto, tienes toda una vida por delante y todas las posibilidades de lograr el éxito si te lo propones. ¿Qué ganas exponiéndote por una mujer como yo? No me interesan las demás. Desde que te conocí, solo me importas tú. Pero a mí no me importas tanto. Sí, tienes razón. La verdad es que me fastidias, porque ni de amigo común y corriente me sirves. ¿Qué gano yo con un muchacho tan miserable como tú? Si careces del dinero que yo le exijo a los hombres que me pretenden. Si crees que a punta de insistencias vas a lograr a que me doblegue a tus deseos, estás muy equivocado, Franco. Soy una mujer que no se regala por una mirada tierna, ni por una sonrisa de niño, ni una cara bonita. Soy una mujer bastante costosa. No puedo perder el tiempo con mocosos como tú. ¿Qué estás esperando para largarte? ¡Vete! Nada tienes que hacer aquí. No me mires de esa manera. Franco, tú tampoco me quieres. Lo único que buscas es saciar tu curiosidad de muchacho. Como todos los hombres, te resistes a renunciar a una aventura. Yo no quiero una simple aventura. ¡La quieres! Y no vas a dejar de perseguirme hasta que no me hayas conseguido. ¡Hazlo ahora! ¡Tómame! Quizás así te canses y no quieras volver a verme. ¿Qué esperas? ¡Hazlo, te digo! Te muestras cobarde. Estás a un punto de conseguir tus propósitos. ¡Hazlo! Tal vez mis hermanos tienen razón cuando afirman que no vales la pena. Porque al fin de cuentas, eres una simple mujerzuela que se complace haciendo daño. ¡Tenía que hacerlo! ¿Franco? ¡Franco! Pagan las personas por las que nos desvivimos. Cada día me convenzo más de que el ser humano es el animal más ingrato del planeta. ¿Te acuerdas? ¿Sí recuerdas la situación en que te encontré? ¿Qué sería de ti en este momento si yo no extiendo la mano para ayudarte? Tú me lo debes. Ay, a mí no me gusta sacarte en cara los favores porque yo te quiero. Yo siento que eres mi mujer. ¿Cómo puedes llamarme tu mujer si no pierdes la oportunidad de entregarme a otros hombres? No, yo no te entrego. Yo simplemente te presto. Por un momento. Solamente tu cuerpo. Porque tu alma, tu corazón pertenecen a mí únicamente.
quedarme tranquilo sabiendo que puedo perderte. Estoy en la obligación de reaccionar para evitar que me desbanque un pobre muerto de hambre que se ha atravesado en tu camino. ¿Qué es lo que le ves a ese muchacho? Dime, ¿su juventud o su atractivo? ¿Acaso yo no te satisfago lo suficiente como para que pretendas enredarte con otro? Sabiendo que ya te he demostrado que soy más hombre que cualquiera. Si tienes miedo a perderme, es porque no estás seguro de nada de lo que me dices. Claro que lo estoy. Como lo estoy también de no dejar pasar por alto este atrevimiento. Armando. Tú y ese muchacho se atrevieron a desafiarme abiertamente. Responder a ese desafío. Esa mujer te está matando. ¿Por qué no tratas de olvidarla antes de terminar loco? Las mujeres son importantes para aliviar las tensiones, no para amargarnos la vida y menos a nuestra edad. Ella no es la única mujer del mundo. Y tú estás en la obligación de ocuparte de asuntos más trascendentales como nuestro futuro o nuestros intereses económicos. Lo perdimos todo. Y estuvimos a un paso de recuperarlo gracias a las relaciones de nuestra hermana con el viejo Elizondo. Es cierto que él no se hubiera podido casar con ella, pero de igual manera habríamos conseguido disfrutar de su fortuna. Pero todo se vino al suelo. Pero ahora tenemos una nueva oportunidad. ¿Te has fijado en la casa de los Elizondo? ¿Te has puesto a pensar en todo el dinero que ellos deben tener? ¿Has observado por curiosidad a Fernando Escandón, el esposo de Sofía? ¿Quién es él? Es un buena vida que no mueve un dedo para ganarse todo lo que tiene porque le basta haberse casado con una de las mujeres de esa familia. No podemos hacer nosotros lo mismo. No tenemos derecho a disfrutar de esa fortuna después de haber perdido a nuestra hermana. No vale la pena luchar por eso. Respóndeme, Franco. No vale la pena. Preparé muy bien la lista del mercado. Usted sabe que doña Gabriela se enoja cuando le falta algo en la despensa. Y recuerde que esta semana tenemos varios invitados a comer. Tranquila, Eva. Lo revisaré muy bien todo. Eva. Sí. ¿Ya llegaron los obreros? Sí, niña Sarita. Creo que se están cambiando. Voy a hablar con ellos. Especialmente con Franco. Amaneciste con el alma en el piso. Ni siquiera desayunaste. ¿Qué diablos te sucedió anoche en ese bar? Déjalo. Ya se le pasará la amargura. Es por culpa de esa mujer, de la tal Rosario Montes. Eso no hay que preguntarlo. Él no dice lo que le está ocurriendo con esa vagabunda. Pero es claro que lo tiene vuelto un trapo. Un día de estos me gustaría conocer a esa mujer para saber qué clase de persona es. No me gusta ver a mi hermano tan deprimido.
pensé molestarlo. ¿Qué le preguntaste? No, no hablé con él. Y tú tampoco lo harás. Si vuelves a buscarlo, se lo contaré todo a nuestra madre. ¿No importa despreciar a unos caballeros para irse con un hombre como yo? ¿Con un simple obrero? En usted veo mucho más que eso, porque es el hombre más atractivo que he conocido en toda mi vida. ¿Qué es lo que tanto haces, mujer? ¿Por qué no te acuestas de una vez? Escribo poemas. ¿Inspirados en quién? ¿Te importa en quién? No me puedes prohibir que piense. Por favor, quiero dormir. Porque yo no quiero pensar en nada. Nunca vi unos ojos más azules, ni una piel más tersa, ni unos labios más puros. Si no supiera que es casada, podría jurar que nadie ha gozado la felicidad de besarlos. Lo único malo en ella es la soberbia. Esa soberbia que enturbia su mirada y pone frases indeseables en sus labios. ¿De quién hablas? De Sofía Elizondo. Cuando pienso en ella, me siento incapaz de hacerle daño. A pesar de saber que ella también fue uno de los verdugos de nuestra hermana. No debes pensar en ella, puesto que las únicas que nos deben interesar son Sarita y Jimena. Ya te lo dije una vez, y te lo repito, Juan. Sofía Elizondo debe permanecer al margen de nuestros planes. Ni siquiera intentes acercarte a ella. Hace frío. ¿Quieres entrar a la casa, Sofía? De verdad que me duele lastimarte cuando te rechazo. Y de verdad que aspiro a cumplir con mis obligaciones de esposa. Algún día.
Estuve visitando la oficina de los abogados para agilizar los trámites de estos documentos. De paso, estuve conversando con los encargados de los negocios de mi suegro para aclarar ciertos puntos que no estaban muy claros. Acordamos que me entregarían un informe de todo. Cuando los tenga, los estudiaremos entre los dos. Estás aprovechando muy bien tu tiempo, Fernando. Estoy poniendo todo mi empeño para que no se arrepienta de haber confiado en mí. Querida Gaby, de verdad que tenías razón al decirme que estaba perdiendo el tiempo encerrado en esta casa, pendiente únicamente de Sofía. La actividad me está sirviendo. No sabes cuánto me alegra escucharte decir eso, Fernando. Te noto más optimista, feliz. Quizás porque comienzo a sentir que estoy ganando terreno en el corazón de Sofía. Anoche me besó espontáneamente en el momento que menos lo esperaba. Fernando. Puede que le parezca ridículo que demuestre tanto júbilo por el beso de mi esposa, pero teniendo en cuenta las circunstancias que hemos vivido, esto es más que un triunfo. Definitivamente tengo mucha suerte al contar con un yerno como tú, tan comprensivo y tan paciente. Fernando, no me arrepiento de haber obligado a Sofía a casarse contigo. Es mejor no recordar que fue un matrimonio de conveniencia. No, no. Claro que no. Y menos ahora que me siento preocupada por Jiménez y Sarita. ¿Qué pasa con ellas? Soy consciente de que están perdiendo sus mejores años, que se están amargando, que se están marchitando sin poder realizarse como mujeres. Pero no puedo dejarlas en la libertad de escoger un esposo porque carecen de criterio. Podrían equivocarse. ¿Piensa intervenir en su vida personal como lo hizo con Sofía? No directamente porque podrían rebelarse, pero sí de una forma discreta, sin ejercer presiones. Estoy tratando de relacionarlas con dos caballeros que a mi modo de ver son los mejores partidos de nuestro círculo social. Ahora entiendo el porqué de las invitaciones que ha hecho para esta semana. A ti, que eres la persona de mi mayor confianza, puedo decírtelo. Sí. Estoy buscando unos buenos esposos para mis hijas. Que Dios me escuche. Espero que resulten tan comprensivos, tan inteligentes y tan dignos como tú. Thank you.
¿Qué significa ese desfile de gente que ha llegado a la casa, Eva? Amistades de doña Gabriela. Tiene concertadas varias invitaciones a almorzar y a cenar durante toda la semana. Seguramente ella se cansó del luto y pretende olvidar la pena que le ha dejado la viudez. Yo diría que lo que está buscando es encontrarle pretendientes a sus hijas solteras. La conozco muy bien y sé que su intención es comprometerlas. Les dije que deberían estar preparadas para el almuerzo, pero como siempre, ustedes no atienden las órdenes. Mamá, pero si ya estamos listas, no nos falta nada. ¿Y piensan recibir a la visita en esas fachas? ¡Ay, niñas, por Dios! Los invitados son gente muy especial, así que deben esmerarse por su presentación personal. Permiso. Busquen en el ropero unos vestidos menos oscuros. Mamá, pero si estamos de luto. No quiero que se llenen de colorinches, pero tampoco quiero que se vean tan sombrías. Conviene que se apliquen algo de rubor. Están muy pálidas las dos. Si no tienen maquillaje, busquen en mi habitación. Usen de los míos. ¿Qué te parece? ¿Qué es lo que dices? Tienes un almuerzo especial y pretendes que yo me esconda en mi cuarto para que no me vean. ¿Es que acaso no soy digno de compartir la mesa con tus distinguidísimos invitados? Papá, por favor, no te pongas difícil en este momento. Y no eleves la voz, porque nuestros invitados ya llegaron y podrían escucharte. Ma, dame una razón que me obligue a mantenerme retirado. No tendrías tema de conversación. Nuestros invitados son personas jóvenes. ¿Jóvenes? ¿No dices que se trata de los esposos Uribe? Ellos no son más jóvenes que yo. Son un par de esperpentos, unas momias que se mantienen en conserva y que todavía pueden caminar de puro milagro porque ya están comenzando a oler a difuntos. ¿Ves por qué no quiero que te reúnas con ellos? Siempre te han caído mal y podrías lanzarles cualquier insulto. Puede que tengas razón. Mejor me encierro en la celda de mi cuarto en vez de pasar un mal momento con esos vejestorios de basura. Hijita, a ver si algún día invitas a esta casa a alguien que valga la pena. Eva, ¿usted dónde se había metido? Los invitados ya llegaron y se pierden en el momento en que uno más la necesita. Usted dirá en qué momento desea que les sirva el almuerzo. Antes que nada, adviértale a los obreros que deben permanecer en el cuarto donde se cambian. No quiero que anden rondando por el jardín durante la visita. Como usted diga, doña Gabriela. Eva, también debo advertirle que entre los invitados están los esposos Uribe. Pero puede estar tranquila. Ellos no han venido con su hija Ruth. Saben muy bien que mientras usted esté en esta casa, lo mejor es no traerla. Con eso sí no contaba yo. Con la competencia que se nos pueda presentar de un momento a otro. Es lógico que doña Gabriela pretenda casar a sus hijas solteras. Y para conseguirlo será capaz de todo, porque se nota que no da puntada sin edad. Ya me la imagino presentándolas a caballeros de noble cuna, muy buenos apellidos y con mucho dinero. Aun cuando no tengan dinero, bastará que sean de ilustre prosapia como Fernando Escandón. No me quiero ni imaginar que las pueda comprometer. ¿Importa eso algo? A nosotros lo único que nos debe interesar es hacerles el mismo daño que Bernardo Elizondo le hizo a nuestra hermana. No lo lograremos si se comprometen y se alejan de nosotros. En ese caso no quedará más remedio que utilizar la fuerza. A ver si acabamos con esta farsa de una buena vez. De verdad que esto no me gusta nada. La felicito, doña Gabriela. Conserva su casa muy bien. Todos los detalles son muy finos y de muy buen gusto. Cuando Pedro y yo nos casemos, iremos a vivir a una casa parecida. Porque los padres de Pedrito ya no la prometieron. Bueno, pero un poco más al norte.
porque los terrenos se están valorizando. ¿Han visto las casas tan suntuosas que están construyendo por los lados de la Avenida de Chile? ¡Verdaderos palacios! Eso es cierto. Pero afortunadamente esta casa nada debe envidiarle a esos palacios que usted menciona. Siempre y cuando no cometas el error de dañarla, Gabrielita. Lo digo porque me pareció ver que están levantando una construcción en el jardín. Se trata de un apartamento para Sofía y para mí. ¿Por qué? ¿Acaso se sienten incómodos ocupando esta casa? Es muy grande. Lo es, pero conviene que una pareja de casados viva aparte de sus familiares. ¡Qué egoístas! Eso quiere decir que no piensan compartir su amor con nadie. No es que sean egoístas, es que se quieren mucho. Y eso se les nota por encimita. Sí, nos queremos bastante. Tanto que Sofía y yo podríamos afirmar que todavía estamos viviendo nuestra luna de miel. Ha tenido suerte, Fernandito, porque una mujer tan linda como Sofía y respetable no se encuentra a la vuelta de la esquina. Mucha suerte. No lo puedo negar. La misma suerte que tendrán los caballeros que se casen con Jimena y Sarita. Porque ellas son tan interesantes como Sofía. Y me imagino que ya tienen novio. ¿O no, muchachas? No. No, todavía no. Ni Jimena ni yo tenemos prisa por casarnos. Que Jimena no tenga prisa, lo entiendo. Pero tú eres la mayorcita de las hermanas y ya debes ir pensando en el matrimonio. Porque el tiempo vuela, vuela, vuela. Y es malo quedarse sola. La edad importa poco para casarse. Y de ejemplo están ustedes. Tengo entendido que usted y don Calixto se casaron cuando ya habían pasado más de los 40 años. ¿O me equivoco? No, hablemos de años, no. Sí, es mejor no hablar de eso. El caso es que Jimena y Sarita son dos joyas que despiertan la admiración en los solteros. Y hablando de solteros, aquí tenemos a dos que todavía no se han atrevido a dar el gran paso. Sus sobrinos, doña Raquelita. Eso es muy cierto. ¿Y hasta cuándo piensan mantenerse libres, muchachos? ¿No les parece que ya están en mora de elegir a sus esposas? ¿Yo? Oh, no, ¿qué tal? Yo pienso lo mismo que Sarita. Yo no tengo afán, yo todavía estoy muy joven y muy lozano. Claro que, de pronto, porque uno nunca sabe. No sé. ¿Y usted, Benito? ¿Opina lo mismo que su hermano? Lo que pasa es que yo todavía no le he echado cabeza al asunto. Las mujeres me dan unos nervios. ¿Hace cuánto están construyendo eso? Hace varias semanas. Usted me perdona, doña Gabriela, pero eso no tiene cara ni de apartamento ni de nada. Apenas están comenzando los trabajos y hay muy pocos obreros. Ay, no, mejor que sean pocos. Porque tener que soportarse a toda una manada de guaches me parece fatal, querido. Lo importante es que hagan un trabajo absolutamente divino, que no rompa con la armonía del resto de la casa y ya. Sí, algo digno de una princesa como Sofía. Porque eso es usted, Sofía, la más encantadora de las mujeres. ¿Esos? ¿Quiénes son esos descamisados? Los albañiles, por supuesto. ¿Albañiles? Ay, Dios mío, pero si parecen unos gladiadores. ¿Me disculpan un momento, por favor? No sé si Eva les advirtió, pero no deseo que trabajen y las tengo invitados en la casa. Nosotros no podemos quedarnos encerrados sin hacer nada, señora. En ese caso, bien pueden tomarse el resto de la tarde libre, pero por favor, desaparezca. Es que no quiero verlos por aquí, menos en esas fachas. Usted parece olvidar mis recomendaciones, Juan. Póngase presente, por favor. Gracias.
Porque no quiso ir a mirar la construcción con el resto de la gente, doña Raquelita. Ya, estoy muy vieja para caminar de aquí para allá. Ay, las articulaciones me molestan. Y además el viento y el sol afectan mi piel. ¿Puedo preguntarle cómo está ella? ¿Quién? La señorita Ruth. ¡Mi hija Ruth! Sí, señora, ella. Mi hija Ruth está divinamente bien, como le corresponde a una señorita muy importante, muy bien cuidada, muy linda, muy elegante y muy mimada por mi familia. Especialmente por mí, que soy su madre. Porque madre no es la que echa hijos al mundo. No. Madre es la que les da el nombre, la educación, el sustento diario. ¡Oh, no, Eva Rodríguez! Sí, señora. No olviden nunca eso. Y no vuelvan a preguntar por ella. Ni siquiera vuelva a mencionarla. No debe pensar en mi hija Ruth, porque me molesta, me mortifica, me disgusta. Ya que tuvimos buena parte de la tarde libre, hemos debido aprovecharla en algo mejor que comprando víveres. ¿Y en qué, por ejemplo? Podríamos haber ido al cine o a jugar a los billares. ¿Y si no compramos los víveres, qué vamos a desayunar mañana? Y cucarachas ahí en la cocina. Necesitamos una empleada que se haga cargo de todo eso, porque yo ya estoy cansado de barrer, de cocinar y de planchar los trapos. No tenemos dinero suficiente para contratar a nadie. Los tres nos tenemos que repartir los trabajos de la casa. Dirás los dos, porque Franco se desaparece cada vez que puede. Fíjate ahora. No nos acompañó y se fue por su lado. Se fue corriendo al bar como siempre. No puede dejar de pensar en esa mujer. Yo ya se lo advertí. Va a terminar loco por ella. ¿Sigue insistiendo en entrar? Ya lo ve. Sigo insistiendo. Pues la señorita Rosario también insiste en no dejarlo. Hoy más que nunca me recomendó que no lo dejara pasar. Mire, amigo, si quiere un buen consejo, de verdad, no se acerque más por aquí. Yo sé por qué se lo digo, hombre. Amigo, o se le olvidó la advertencia que le hice. Portan un robo, ¿no? Sus cochinas advertencias. Vamos a ver si no le importan. No sabía que iba a volver a asomar sus narices por aquí. Muy pronto. Prepárese. Porque se las voy a aplastar. Mentiras. Nosotros conocemos muy bien a mi mamá y sabemos perfectamente que algo se propone. Es que no es nada normal que esté invitando a tanta gente a la casa estando tan reciente la muerte de papá. Que vengan doña Raquel o don Calixto Uribe se entiende, porque ellos siempre han sido muy cercanos a esta casa, pero ¿por qué tiene que invitar a los sobrinos de doña Raquel? ¿Ustedes no creen que están muy prevenidas? ¿Prevenidas? Por Dios, Sofía, tú no puedes decir eso porque a ti te tocó pasar por la misma experiencia. ¿No te acuerdas lo que ella te hizo cuando te comprometió con Fernando? Sí, eso es cierto. Comenzó a invitarlo de un momento a otro. Y Fernando vino a esta casa una o dos veces. Y al mes me estaba casando con él. Lo mismo estará pretendiendo ahora con los sobrinos de doña Raquel. La única diferencia es que Fernando es un hombre apuesto y de mucha clase. Y los sobrinos de doña Raquel podrán ser muy aristocráticos y todo lo que quieras, pero son una calamidad completa. Yo no creo que deban preocuparse tanto por las intenciones de mamá. Ella no puede imponerlas a ningún hombre como lo hizo conmigo. Si yo me casé con Fernando, fue por causa de las circunstancias. Pero ustedes no tienen esa clase de problemas.
No vamos a recordar tragedias pasadas porque no nos conviene. A lo mejor tiene razón y le estamos dando demasiada importancia a este asunto. Ni mamá ni nadie puede comprometernos si nosotras no lo queremos. Si llegara a hacerlo, traten de defender sus derechos para que no les ocurra lo mismo que me ocurrió a mí. Resulta tan difícil hablar con Sofía sin que salga a flote esa salvajada que le tocó vivir. Con ella será difícil hablar, pero entre nosotras podemos hacerlo con entera libertad. ¿Estarás de acuerdo conmigo que antes de comprometernos con cualquier caballero que no nos convenga, será preferible enredarse con uno que sí nos interese? No busques coyunturas para justificar tu capricho por ese muchacho. Es cierto que todos los extremos son viciosos, pero entre un caballero y un obrero no hay que pensarlo dos veces para elegir a la persona que corresponde a una señorita como nosotras. Quiero casarme, es cierto. Mi más ferviente deseo es encontrar al hombre de mi vida, pero de solo pensar en los sobrinos de doña Raquel, prefiero quedarme solterona. Ay, si tuviera la libertad de elegir a Franco, no vacilaría. ¡Jimena! No vacilaría, Sarita. Me quedaría con Franco, aunque se abriera el mundo a mis pies. Ya quedó listo el trabajito, jefe. Podemos marcharnos. Eva, ¿le pasa algo? No, señora. Es que se me hizo tarde con el trabajo por el asunto de la visita que tuvimos hoy. Pero ya me retiro a mi cuarto. ¿Ha estado llorando? Me imagino que por la presencia de los Uribe en esta casa. No lo puedo evitar. Yo soy tan tonta, doña Gabriela. ¿Habló con Raquel? ¿Le preguntó por... por Ruth? Y debí quedarme callada y aguantarme, lo sé. Pero hay algo dentro de mí que es más fuerte que la poca prudencia que pueda tener. Sigo pensando que ella es mi hija, aunque no le hubiera dado el nombre, ni la educación, ni la estuviera manteniendo, como me recalcó doña Raquel. Debió indisponerla. Usted sabe que ella y su esposo son muy quisquillosos, sobre todo tratándose de un asunto tan delicado como el de Ruth. Solamente ellos y nosotras conocemos la verdad, y no es bueno mencionarla. Lo sé, pero no me explico qué me pasa. ¿No se puede olvidar de que tuvo una hija? Prácticamente no la conoció. La entregó cuando tenía solamente 2 semanas de nacida. Si la volviera a ver, no la reconocería. La reconocería, aunque la viera confundida entre miles de personas. Además, aún conservo la fotografía de su primera comunión. Recuerde que usted me la regaló. Quizás no debía hacerlo. Me impulsó el deseo de hacerle saber que se encontraba muy bien para que no se preocupara por ella. Se veía tan linda en esa fotografía, tan distinta a mí y tan parecida a su padre. Blanca, muy blanca, con ojos claros.
igual a esa muchacha. ¿Por qué no termina lo que iba a decir? Se parece a la joven amante de Bernardo. Ruth se parece a Lidia. Yo no quise mencionarla porque soy consciente de que usted se fastidia mucho con su recuerdo. No sé si será fastidio lo que siento, pero es algo terrible que no me deja en paz. No puedo apartarla de mi mente. La recuerdo, Eva. Sobre todo por las noches cuando todo está en silencio y no logro conciliar el sueño. Te recuerdo suplicando, jurándome que está esperando un hijo de Bernardo. Siento que la cabeza se me estalla. Quizás por eso la estaba buscando por todas partes. Como si fuera tan fácil encontrar a alguien entre tanta gente. ¿Usted ha hecho eso, doña Gabriela? ¿Ha buscado a Lidia? Sí. Pero sé que es casi imposible encontrarla. Sería un verdadero milagro si la volviera a ver. Usted tiene toda la razón. Sería algo más que un milagro. Y si ese milagro ocurriera, si usted volviera a ver a Lidia, ¿qué haría, señora? La ayudaría sin que nadie se diera cuenta. La ayudaría a ella y a su hijo, el hijo de Bernardo, para que ninguno de los dos pasara necesidades. Usted que habló con ella no tiene idea de dónde puede encontrarla. No, señora. No tengo ni idea. Y es mejor que se olvide de ella, porque tal vez está muerta. ¿Por qué habría de estar muerta? Es una muchacha joven y llena de vida. En alguna parte tiene que estar. Y yo no pierdo la esperanza de encontrarme con ella cualquier día. ¿Te levantas? ¿Pasa algo? Tengo pesadillas. Me pongo más nervioso viendo que Franco no regresa todavía. De verdad que es tarde. Ya casi es de madrugada. Hace tiempos que no se queda por la calle. Y menos ahora sabiendo que tenemos que trabajar. ¿No le habrá pasado algo malo? No empieces a preocuparte por él. Seguramente resolvió quedarse con la vagabunda esa del cabaret. Acuéstate y trata de dormir. No debe tardar. ¿Escuchaste? ¿Qué? Me pareció escuchar que alguien tocaba la puerta. Yo no escucho nada. De pronto es Franco, a lo mejor se le olvidaron las llaves. A lo mejor las dejó tiradas por ahí, déjame, yo voy a averiguar. Si se trata de él, le voy a cantar cuatro verdades. Si él se quiere trasnochar, no es justo que nos trasnoche a nosotros también. ¿Llegaste borracho o qué? ¡Franco! ¿Qué te pasó? ¡Juan! ¡Juan, ven rápido! ¡Franco! Hermano, ¿qué te pasó? Pasa. ¡Es Franco! ¡Mira cómo llegó! Parece que tuvo un accidente. ¿Qué diablos significa esto? ¡Franco! ¡Franco, qué te pasó! ¡Franco! ¿Por qué me asustas?
¿No puedes llegar sin hacerte sentir? Porque tenía la necesidad de estar contigo, sobre todo esta noche. Quería sentirte mía, para demostrarme una vez más que jamás vas a ser de otro hombre. ¿Sigues desconfiando de mí? Porque tengo mis motivos. Si no los tuviera, jamás te reprocharía nada. Puedes sentirte satisfecho, porque ya tomé las debidas precauciones para alejar a Franco de mí. Pero no lo apartaste por tu propio gusto, sino porque te da miedo que yo pueda hacerle daño. Confiésalo. Lo confieso. Franco es un muchacho bueno, demasiado ingenuo todavía. No tiene por qué correr peligros por culpa mía ni de nadie. Armando, te juro que no volveré a verlo si me prometes que no harás nada contra él. Te lo prometo. Te lo juro por lo más sagrado que jamás voy a volver a molestar a ese muchacho. Eso sí, siempre y cuando él no vuelva a verte. Te lo prometo. Te lo prometo porque te quiero y porque me importas tú. Únicamente tú. ¡Avance más rápido, por Dios, señor! Tenemos que llegar cuanto antes a un hospital o un puesto de socorro, porque mi hermano está muy mal. ¡Se nos muere, Oscar! ¡Se nos muere! ¡Apúrese, señor, por lo que más quiera! ¡Apúrese! Siento que respire. Yo lo noto muy mal, Oscar. ¡Lo noto muy mal! Yo me siento mucho más tranquilo. Me imagino que necesitarás dinero como siempre. Hoy no necesito absolutamente nada. Me basta con haber disfrutado de tu amor y de sentir que eres mía. Ese de desayunar, doña Gabriela. Sírvame solamente una taza de té con unas tostadas. ¿Amaneciste preocupada, querida Gaby? No sé qué les está pasando a los obreros. Ya son casi las 9 de la mañana y no han llegado, cuando siempre se presentan a las 7. Me parece muy malo que comiencen a incumplir. Es mejor que tome las medidas desde el comienzo, porque si dejas pasar por alto esta falta, mañana seguirán haciendo lo mismo. No hay que ser tan estrictos, Fernando. Se les pudo presentar algún percance. Además, tengo entendido que viven muy lejos de acá. Tomar un bus no es fácil. Esa no es disculpa. Voy a hablar con el arquitecto para que les llame la atención. No quiero tener problemas con ellos. El arquitecto no está en Bogotá. Me dijo que tardaría varias semanas en regresar. Pero no puede ausentarse por tanto tiempo porque sus principales actividades están aquí. Tomaré el té más tarde. Voy a hablar con él de una buena vez. Gabriela, llegaron los obreros. Dicen que quieren hablar con usted. ¿Se puede saber por qué se presentan a esta hora? ¿Por qué entran a la casa sin que los haya autorizado? Usted nos perdonará, doña Gabriela, pero hemos tenido una emergencia. Se trata de nuestro hermano Franco. ¿Qué pasó con él?
Al parecer tuvo un accidente bastante grave y ahora está en el hospital. Qué cosa tan lamentable. ¿Qué clase de accidente sufrió? No lo sabemos a ciencia cierta todavía, pero parece que fue atropellado por un vehículo. Por eso llegamos tarde, no fue fácil conseguir que lo atendieran y los hospitales ponen mucho problema. No me imaginaba que algo así hubiera podido ocurrirles. Si necesitan el resto del día, pueden tomárselo. No se preocupe, señora. Afortunadamente los doctores ya lo están atendiendo. Nosotros no ganamos nada con quedarnos con él. Además lo prohíben. Oscar y yo, como siempre, trabajaremos durante todo el día. Ya informamos el percance, así que con permiso. Pobres muchachos. En verdad que ya estaba pensando mal de ellos sin imaginar que algo malo hubiera podido ocurrirles. ¿Qué les pasó? Uno de ellos sufrió un accidente y parece que fue grave porque tuvieron que llevarlo de urgencia al hospital. ¿A cuál de ellos, mamá? A Franco. Lo siento, de verdad que lo siento. A ver si te controlas un poco y dominas tus impulsos. Faltó poco para que todos se dieran cuenta que estás interesada por Franco. Tengo que hablar con sus hermanos. Necesito saber qué tan grave está. ¿Estás loca? Tú no vas a hacer nada porque mamá y Fernando podrían maliciar algo. A ellos no se les pasa nada por alto, Jimena. En estos momentos no me importa nada. Soy capaz de ir al hospital. No quiero que se muera sin haberlo visto por última vez. ¿Y quién te ha dicho que se va a morir, ah? No escuchaste a mamá. Está muy grave. Te dominas, Jimena. Te dominas. No vas a cometer una estupidez por culpa de tus arrebatos. ¿Me escuchas? ¿Qué fue lo que les pasó a esos muchachos? ¿Cuál de ellos es el que se está muriendo? No se va a morir, tranquilo. Franco es un hombre bastante fuerte y yo sé que resistirá. Es que no te acuerdas de cómo lo dejamos en ese hospital. Allí estaría yo acompañándolo. Si no es porque esas monjas desconsideradas nos sacan del pabellón. Tan pronto salgamos de aquí iremos a verlo. ¿Y si se muere mientras nosotros estamos trabajando aquí en esta condenada casa? Por Dios, confiemos en que nada de eso va a pasar. Franco no se puede morir. Y mucho menos sin haber hablado con nosotros. Necesitamos saber la verdad porque ese cuentico del accidente ni nosotros mismos nos lo tragamos. ¿Tú crees que lo atacaron? ¿Que intentaron asesinarlo? Si eso ocurrió fue por culpa de esa mujer, la tal Rosario Montes. Apenas sepamos la verdad sabremos cómo cobrarnos las cuentas. Porque eso no se queda así de ninguna manera. Perdonen que los interrumpa, pero necesito hablar con uno de ustedes. Con usted, Juan. De verdad es lamentable que se hubiera accidentado uno de esos muchachos, con lo buena gente que son. ¿Y en qué circunstancias ocurrió el accidente? No estamos enteradas de nada, abuelo. Lo único que sabemos es que se encuentra muy grave en el hospital. Seguramente lo reventó un automóvil como le pasó al papá de ustedes, con tanto vehículo que hay en Bogotá y tanto conductor irresponsable. En mis buenos tiempos uno podía caminar las calles con más seguridad. Imagino que tú sí sabrás lo que le sucedió a ese joven, a Franco. Sus hermanos se limitaron a contarme que había sufrido un accidente, pero nada más. Cuando tenga tiempo les averiguaré los detalles. Yo puedo encargarme de eso, mamá. Ahora mismo voy a preguntarles. Tú no le preguntas nada a nadie. Ya te he dicho que no está bien que te acerques a los obreros. Mejor te ocupas con Sarita de hacer los paquetes para la pesca milagrosa. El bazar es el próximo domingo. Y le prometí al padre Epifanio que me encargaría de eso y no pienso quedarle mal. ¿Qué clase de accidente fue el que sufrió su hermano Franco? No lo sabemos todavía. Pero imaginamos que debió arrollarlo un carro porque quedó en muy malas condiciones. ¿Y mi madre no les ofreció ninguna ayuda? No, no tiene por qué hacerlo. Pues yo se lo ofrezco. Cuente conmigo para lo que se le presente. Ya veremos si hay necesidad. En lo posible no molestaremos a nadie. En todo caso, muchísimas gracias por su gentileza, doña Sofía. Una cosa más, Juan. Quiero pedirle disculpas por mi comportamiento con usted. No vaya a pensar que soy una mujer áspera. Solo
que no estoy acostumbrada a tratar desconocidos. Entiendo. Se lo agradezco. Y no echen saco roto mi ofrecimiento. Si necesita cualquier auxilio, no duden en buscarme. ¿Qué estabas haciendo allí? Encerrada en ese cuarto con ese hombre, Sofía. Ni siquiera sabemos cómo pudo llegar a la casa en esas condiciones. Porque cuando abrí la puerta estaba tumbado en el piso. Si lo hubiera visto, Eva, estaba impresionante. Dios mío, no es justo que le lleguen tantas desgracias juntas. Yo me controlo. Pero a Juan le cuesta mucho trabajo porque se desespera con facilidad. Y es que no fue fácil dejar a nuestro hermano en ese hospital tan frío para venir a cumplir con nuestras obligaciones. Yo no he descubierto todavía qué es lo que piensan hacer en esta casa. Pero yo en su lugar desistiría. Esta desgracia que acaba de pasar es un aviso del cielo. No mezcle el cielo en nuestros asuntos, Eva. Oscar, yo cuento con algunos ahorros que pongo a su disposición por si algo se ofrece. Con gusto se los entregaré si con eso puedo ayudar en algo a su hermano. Es usted muy gentil, Eva. Ojalá sus patrones tuvieran algo de la humanidad que a usted le sobra. No tienes por qué ofrecerles tu ayuda. No tienes ninguna obligación con ellos. No, claro que no. No es mi obligación, es la tuya porque están a tu servicio. Pero en vista de que tú no tuviste ningún detalle con ellos, yo decidí hacerme cargo de la situación por mi propia cuenta. No podemos mostrarnos indiferentes ante unos humildes obreros que seguramente en este momento no tienen recursos para enfrentarse a una emergencia de esta índole. Precisamente. Me disponía a conversar con ellos cuando te vi saliendo del cuarto donde se cambian de ropa y eso es lo que más censuro. Que vayas a buscarlos a ese lugar. Por favor, Gaby, no discutamos. En realidad lo único que nos anima es el deseo de ayudar a esa pobre gente. Me parece muy bien que Sofía se hubiera adelantado a ayudarlos. No veo nada de malo en esa actitud. Podemos socorrerlos, pero sin tomarnos tan a pecho este accidente, no son nuestros familiares, son unos simples obreros. Unos obreros que están en apuros y que trabajan en esta casa. No tienes que preocuparte tanto por ellos. Puedes estar completamente segura que si necesitan ayuda, yo seré la primera en extenderles mi mano. Y lo haré con mucho gusto. Parece que a última hora todo el mundo se hubiera puesto de acuerdo para solidarizarse con nosotros. En medio de lo malo que nos está pasando, debemos sentirnos afortunados. Yo solamente quiero reiterarles el ofrecimiento que les hizo mi hija Sofía. Si necesitan dinero para salvar la vida de su hermano, yo con mucho gusto se lo prestaré. Podríamos hablar acerca de eso, en verdad yo creo que sí habrá necesidad. No hay necesidad, por lo menos por ahora. Juan. Franco se encuentra en un hospital de caridad. Y allí lo único que nos exigieron fue la sangre que yo doné. ¿Un hospital de caridad? Eso es muy incómodo. Y seguramente no le estarán prestando todos los servicios que necesitan. Los pobres no podemos esperar lujos, mucho menos en una eventualidad como esta. Es usted muy soberbio, Juan. Soy consciente de nuestra realidad, señora. Es verdad que no tenemos ningún dinero, pero de cualquier cosa me valdré antes de aceptar limosnas que no estamos pidiendo. Muy digna su actitud. Pero ni yo le estoy ofreciendo limosnas, ni usted debe mostrarse tan altivo tratándose de la vida de un hermano suyo. Si yo estuviera en su lugar, no rechazaría la ayuda de nadie. Porque para mí primero está la seguridad de un ser querido antes que mi orgullo. O por arrogancia dejaría morir usted a su hermano. Respóndame, Juan, ¿lo dejaría morir? Usted no sabe de lo que yo sería capaz. Por la vida de uno de ellos, se entregaría la mía sin pensarlo dos veces. Entonces no lo piense más. Si necesitan trasladar a su hermano, cuenten conmigo. Y no es una limosna lo que le estoy ofreciendo, sino una colaboración totalmente incondicional. Aceptar la ayuda del enemigo. ¡Qué ironía!
¿Cómo puede ofrecerse a socorrernos cuando ella misma es la responsable de la muerte de Lidia? De cualquier manera, has debido quedarte callado, Juan. ¿Crees que no me callé? Tuve que hacer un esfuerzo terrible para no gritarle toda la verdad. ¿De qué sirve que ahora quiera auxiliar a Franco si ayer mató a Lidia? En este momento no pensemos en nada más que en Franco. Y ella tiene toda la razón al afirmar que no estamos en condiciones de rechazar ninguna colaboración. Si la necesitamos, yo la aceptaré así tú te pongas. Depende cómo encontremos a Franco. Si es que sigue vivo todavía. De verdad que estoy muy preocupada por la situación de esos muchachos. Especialmente por Franco. Si él fuera una persona pudiente como nosotras, seguramente que estaría atendido en las mejores clínicas y los médicos harían hasta lo imposible por salvarle la vida. Pero no. Allí debe estar, en uno de esos pabellones gigantescos y helados de un hospital de caridad, sintiéndose desamparado sin la presencia de sus hermanos y esperando a que un médico apenas lo mirará porque tendrá demasiados pacientes para atender. Ay, no sigas, Sarita. Me siento mal. Yo también me siento mal. Al pensar que la gente pobre tiene que sufrir demasiado para poder sobrevivir. Ya no aguanto más. Tenemos que hacer algo por Franco. Y no es por simple capricho, sino por humanidad. Jimena, mamá ya ofreció su ayuda y nosotros no podemos hacer nada más. ¿Qué pasa con ustedes que no bajan al comedor? Las estamos esperando para empezar a cenar. Mamá, es que... Bueno, es que nosotros estamos muy preocupadas por la situación de Franco y... Sabemos que tú has ofrecido tu ayuda, pero no podríamos nosotras hacerle sentir nuestro respaldo de una manera más directa. No entiendo. Permítenos ir a ver a Franco al hospital. Nuestra presencia allí podría darle ánimos, y no solamente a él, sino también a sus hermanos. Eso es un disparate. Mamá, no es un disparate. Es tan solo el comportamiento de un buen cristiano que se preocupa por su prójimo. ¿O es que acaso olvidas el mandamiento que obliga a visitar a los enfermos, llamar al prójimo como uno mismo? Me agrada saber que no olvidas sus deberes religiosos. Entonces, ¿podremos ir mañana al hospital? ¿A primera hora? No. Ustedes no. Si puedo, yo lo haré porque esa es mi obligación. Ustedes estarán ocupadas en otros menesteres. ¿Qué otros menesteres, mamá? Acabo de hablar con Raquelita de Uribe y me anunció la visita de sus sobrinos para mañana. Y vienen a verlas a ustedes. De antemano las prevengo para que los atiendan como se merecen. Ustedes saben que se trata de dos caballeros muy especiales.